To go to sleep when I got you next to me, me. Baile, tecnología espectacular. ¡Hermoso! Felicitaciones, la rompieron, por Dios. Estaba ahí atrás, digo, yo no puedo salir, además pintado de azul así, parezco un... un pichufo. Llegó el viernes, señoras y señores, y hoy tenemos un programón del Bailando 2023. Hoy hay fiesta, hoy sí hay fiesta de los viernes. Hoy traje tres parejas que la rompen para bailar, para mostrarle a las chicas que según ella este programa no se podía hacer sin ellas, que se puede seguir haciendo todavía. ¡Ay, no! Hoy van a ver tres... ¡Sigue peleando! Está como enojada y me encanta. Vamos a tener música en vivo con un amigo de la casa. También traje una mega fiesta al estudio, el Club de la Serpiente, donde va Ángel siempre, que no me invita nunca. Me dice, vení y no me llama después. No, qué feo. Y yo los viernes ahí tomando sopa con Lolo, por Dios. Un show de luces impresionante, iba a haber de todo. Y luego van a bailar cuatro parejas. Flor Viña va a estar bailando acá. Lali González de Paraguay. El Conejo Quiroga va a estar bailando acá. Romina Uri. Hoy con Lizardo Ponce como el host. Ahí del streaming. En lugar de Cris Banadía, señores, arranca el programa con él. ¡Buenas noches, América! ¡Hola, Marcelo! ¡Alta fiesta tenemos hoy, Cuatro parejas van a bailar, tres amigos míos. Y este pelo que no sé cuánto va a durar, Marcelo, pero bueno. Por favor. Por lo menos para hoy. No puedo ir al colegio el lunes de Lolo así porque no, no da, que el padre va a decir. Mi hijo me mata si voy así, así que olvídate. Señores, vamos a presentar al excelentísimo jurado de este Bailando 2023, señores. ¿Me va a invitar hoy viernes al Club de la Serpiente? ¿Usted va bien? Bueno, hoy vamos. Señores, fuerte el aplauso para el señor Ángel de Brito. ¡Hola, Ángel! Me mata por los bichos de Lourdes que eran ahí. Es tremendo lo que baila el orangután, te digo. Baila mucho mejor que el Tirri, ya lo digo. Señoras y señores, hoy diosa increíble, mirá, Dios, increíble. Señores, fuerte el aplauso para la señora Carolina Pampita Rué. ¡Hola, Pampa! ¡Hola, Pampita! ¡Hola, más linda del mundo! ¡Esa! Hoy de negro, mirá cómo se ha venido. Ícono de todos los tiempos del espectáculo argentino. Toma, fuerte el aplauso para la señora Moria Casán. ¡Hola, Moria! ¡Impresionante, Moria! La tenemos nosotros. Y ese saco que me mata, me encanta. Muy bien vestido siempre este año. ¿Le gusta el color del pelo? Ah, para este color de pelo es ideal el saco ese. Fuerte el aplauso del señor Marcelo Polino. ¡No, Polino! ¡Hola, Polino! ¡Combina con tu pelo el saco! Señores, las chicas bien, todo bien. La novia de Salgue bien, más descansada hace dos días ya. ¿Le dio descanso Salgue o sigue dándole sushi y dos botellas de vino? A ese ritmo no llegan al verano, te digo. Por favor, bueno, señores, vamos a arrancar el programa del día de hoy. Vamos a presentar, yo digo, van a ver, cuando yo digo... Acá se pica porque traje a la serpiente allá. Ajá. Yo digo, mirá, yo digo fiesta y esto va a ser así hoy, ¿entiendes? Sí, entonces, sí. Fiesta y arranca ahí con el Club de la Serpiente. Cuidado, arranca. Cuidado, antes, cuidado, tira, cuidado.
cuidado, Marcelo. Esto es para que me apoyó el orangután, sí, tenés cuidado. Está como en celo el orangután. Está caliente, Luis. Ay, pero ahí, me da una cosa. ¿Qué hace con la cuidado, cabeza? Marcelo. También, cuidado, pero, el orangután, le tengo más miedo que al oso. Está bien, pero pará, no te hagas el vivo. El oso te está quedando atrás, Marcelo. ¡Cuidado! ¡No! ¡Cuidado! ¡Marcelo! ¡Te tira patada el oso! ¡No! ¡El orangután te la pone! No vamos a pelear. ¿Para qué nos vamos a pelear? Me gusta cómo baila usted. Usted es de los míos, ¿entiendes? Mirá, muévanse los dos, a ver, por favor. ¿Qué pasa, orangután? Señores, pone un poquito de música. ¡Vamos! ¡Éntrele! ¡Música fiesta! Mirá, mirá, y arrancan, ¿eh? Córranse un poquito los muñecos. Hoy voy, Ángel. Así. La vamos a picar así. Y la serpiente tocando ahí, me encanta. Mirá. El oso se cae y no se levanta. Me gusta, ¿eh? Me gusta los viernes, ¿eh? Este es un lugar para venir los viernes, me gusta. Voy, hoy. Vamos con Ángel hoy, sí, bueno. Señores, bueno, vamos a presentar las tres parejas del día de hoy que les quiero mostrar a ustedes. Como siempre, es una muestra que yo les hago a dos señoras que la rompen, la han roto en toda su vida bailando. Hoy ya están rotas ustedes, pero digo, en sentido... ¡Pobre! No, pero bien, bien, digo, físicamente no están en su mejor momento, pero digo, les quiero mostrar tres parejas que yo traje de baile. Yo durante toda la semana, si se ponen mal, no lo hago más. ¿Por qué te reís? Si se ponen, pues se enojan, si se ponen mal... Una novedad nos va a traer, no se enoja. No nos conocemos. No se enoja mucho, pero no importa, la vamos a mirar. Si se enoja, no, pero no vale, no vale enojarse. A mí me da pena... Hay una frase que dice, el que se enoja en la vida pierde. No a mí me da pena todo el esfuerzo que hizo para traer gente que conocemos. Eso me parte el corazón. Pero no, yo no estoy trayendo gente esperando que ustedes no la conozcan. Yo lo que digo es gente que no ha tenido la oportunidad acá y que son campeones mundiales de tal cosa, tal otra. Y acá seguimos con el mismo staff de siempre. No es verdad. No es verdad. Si hay algo que hay, toda gente nueva. Son bailarines nuevos. Estos que vienen ahora la rompen. Yo le voy a tener siempre de a tres porque no quiero dar tanto. En casa no sabes cola tengo ahí sobre Figueroa Alcorta. Es increíble la cantidad de pibes que vienen. Podemos ir con vos, Marce, sí, pero bancá, bancá. Sí, porque, y claro. Sí, bueno. Sí. Y después, bueno, ellos tienen la cola acá. Acá en los tres hay una cola de amigos de escoltores de 80, 90 años, de gente que quiere bailar con ellas. Bueno. Sí, exactamente. Bueno, vamos a presentar las tres parejas del día de hoy que van a bailar. Ustedes díganme después. Hoy no vamos a ser ganador nada, pero quiero que bailen tres parejas y que la rompan hoy. Señores, fuerte el aplauso para Amparo Peña, Gerardo Sánchez, pareja número uno. Pareja número 2, Valentina Toranzo y Jason Omonibi. ¡Wow! Ah, bueno. Tercera pareja, Priscila Bertolo, Sebastián Araya. El coach del primero va a ser Nahuel Vilches. Perdón, lo que quería decir es, ustedes, para, vamos, a ellos, ¿los conocían? ¿Cuál es la...? Pero vamos si a arrancar estuvieron acá. En la apertura. Sí, estuvieron en la apertura los dos. ¿Cómo? Estuvieron en la apertura. Pero en la apertura estuvo cualquiera también. No, la no estuvo todo. Cualquiera. No estuvo cualquiera. ¿Pero por qué no están ellos? Ustedes, ¿qué antecedentes tienen? ¿Con quién bailas vos? Con Tini. ¿Con Tini? ¿Vos? Con Casu. Con Casu, perfecto. Ustedes no, no casan una, ustedes no casan no una. A ver, ¿ustedes saben con quién están? Ellos están con Casu. Ustedes están con la pintura, Casu. Con Tinelli. O sea, no les da. Nosotros estamos con Tinelli. Perdón, ¿ustedes con quién? ¿Vos con quién bailás? Con Tini. ¿Con Tini? ¿Vos? También con Tini. Claro. ¿Y ellos qué pasó? Sí. Él Balu, estuvo en la pareja. Balu y Toranzo la recontraconocemos. No, yo también, yo conozco, a ver. Pero yo, a ver, sí, yo también lo conozco, no sé, no sé, ¿quién puede decir? A Mbappé. Sí, pero no vino nunca que Mbappé a jugar conmigo. No, sí, yo también conozco, sí, no sabe lo que es. Federico Valverde le pega fuera del área, pero nunca vino a jugar a casa. Claro, eso es lo que digo. Perdón, Balu iba a estar con no se haga el Balu, no, Chichu, no, Pichu, Balu. Cachu, como que usted lo conoce. Voy a poner acá. Perdón. ¿Vos, cómo es tu nombre y dónde voy? ¿Con quién bailas? Sebastián, con Emilia. Con Emilia Mernes. ¿Sabe quién es Emilia Mernes, no? Sí, claro. No sabía. Si no salí de mi casa. Bueno, le duele, si le duele, si le duele, no. Claro. Si se va a enojar, no. Poné
¿Cómo no vas a ver? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me llamo Pri y bailo con Nicki Nicole. Con Nicki Nicole. Ay, qué nerviosos. ¿Ustedes han ido a ver algún show de Nicki Nicole, de Emilia Mernes? ¿Alguna vez han ido? No. ¿A Nicki Nicole la fueron a ver en vivo? No, en vivo no. Por YouTube. ¿Y qué la ponen por YouTube? No. Por Google. La veo por YouTube. Las quiero, yo sé. Cuando se enojan, las quiero más. O sea, ¿en serio? No le creo nada. Nada le creo. ¿En serio? Nada. Ay, yo sí. Me encanta verlas así como enojadas. Es como que estoy logrando mi propósito, ¿entiendes? Sí, se nota. Cuenta, se nota. Sí. Se nota que le gusta que nos enojemos. Exactamente, me encantó. Bueno, señores, va a bailar la primera pareja, por favor, acá. Por favor. Sí, van a bailar. Gerardo es peruano. Mirá, ¿la conoces a Milet, la chica que baila acá? Vivo acá hace 13 años. Ah, 13 años acá, no, claro. Justamente. Bueno, porque baila Milet justamente acá. Bueno, Gerardo es bailarín de Tini, es peruano. Ampi es de Buenos Aires, bailarina de Katsu. Van a bailar ellos. El coach es Nahuel Vilche. ¿Lo conocen al coach? Claro que sí, es el crew. También. Él es el crew líder de la crew donde está mi hija. Imagínese si no lo conozco. Es el director de la crew donde está mi hija. Es un plomazo. Es un plomazo, ¿viste? Que pasa el que sigue. Te juro, ¿viste cuando le llega a uno la edad que uno dice la vejez? ¿Entendés? Digo, cuando vos le decís algo a otro y te dices, yo ya lo sé, yo la conozco toda. O sea, Lorenzo me dice, papá, ¿vos sabés? No tengo idea, mi amor, enséñame. Pero me preguntó si lo conocía y sí, yo lo conozco. ¿Qué quiere, que le mienta? Bueno, no le se enoje. No, no sé quién es. Bueno, señores, señores, que baglen, por favor, Gerardo Sánchez, Ampi Peña acá para nuestras coach. Yo les voy mostrando lo que va a venir en el Bailando 2030, dentro de 2-3 años, cuando quieran. Presenta esta primera coreografía en este viernes de fiesta. Sur Finanzas, está buscando la mejor financiación para tu Marcelo. Negocio, para hacer un viaje o para remodelar tu casa, entonces no lo pienses más. No. Sur Finanzas cuenta con la mejor línea de créditos, no lo dudes. No esperes más y pedí el tuyo ahora. Para más información, entra en surfinanzas.com.ar. Sur Finanzas, tu futuro cerca. Sur Finanzas. Bailen Gerardo y Ampi, que según ellas lo recontra conoce, pero nunca estuvieron ni por acá, ni pasaron ni por la puerta. Señores, bailan ellos, ¡vamos! En el VIP tú no te adentras. Yes, acabe de soltarte y vaya. El que no baile que se vaya pa' la cola. Dale, ponte pa' matarte en la raya. Pero no te pases que nunca ando sola. Bebé, yo soy así de momento. Cuando caliento, el fuego va en aumento. Le di medio pocillo y derretí el pavimento. Papi, tú no estás viendo que 24-7 estamos en el joseo. Vamos al 1-1-0 titubeo. Por la pista para la Queen, esto es desde la cuna muy fácil para mí. Tengan pa' que se entretengan. ¿Dónde están todos los cabrones? No los veo. Me siento volando. Esto es así. Ando con lo mío celebrando. Saldo con lo que no tenga. Tu vida emprende. O sea, el bandido mientras está tensa. En el VIP tú no te adentras. Para que lo vean acá. Me encantan nuestras jefas de coach. ¿Cómo lo vieron, Ángel, esta pareja? O a Caro. Me encanta la rubia. Espectacular. 10. Acá no tengo votos secretos. Así que 10 para los dos. Le daría un 10, tranquilamente. Bueno, hoy no vamos a sacar que los tres van a ganar. Cuando haya algún reemplazo, que venga alguno de los chicos que vengan los viernes. Si no tienen, no. Pero convocarlas vos, aunque sea. Ellas le mandan fax a la gente todavía. Se quedaron, o sea. El otro día me dice, le mandamos un videocassette, me dice del programa nuestro aquí. El videocassette no tienen videocassetera los chicos, ¿entendés? Están como en una película antigua. Bueno, señores, gracias, muchas gracias. Tremendo, la rompieron. Señores, si miren la segunda pareja, por favor que pasen acá para bailar a Valentina y a Jason. Valentina es de Córdoba, bailarina de Tini. Jason es de Buenos Aires, bailarín de Tini. El coach es Matías Vanegas, seguramente ustedes lo conocen. A ver, ya todos, saben de todo. ¿Quiere que le diga o le miento? ¿Le digo o le miento? ¿Sabe que usted es la que más se enoja y me encanta? Usted está enojada de verdad. No, no creo que le guste que me enoje. Si le estoy diciendo que me gusta que me enoje. Él es el otro crew líder de la crew donde está mi hija. Lo conozco. Pero es como que yo diga, pero perdón. A ver, es como que yo diga, cada cosa que vengan, no, él es el profesor de mi hijo Lolo. ¿Y qué tiene que ver? Sí. Pero ¿para qué me pregunta si lo conozco? No, no lo conozco. Pero está bien, pero nunca estuvo, lo que estoy diciendo, nunca tocaron esta pista. Son gente que no. Él no.
No, y ellos tampoco, los que están acá. Ellos vinieron a la apertura. Pero la apertura siempre es un evento especial. Sí, yo también. Una vez vino también, sí. Sí, hice cabecita con Robbie Williams, pero después no. Muchos bailarines mueren por estar en nuestra apertura, le aviso. No siento eso. Sí. Bueno, señoras y señores, bueno, atención. Se viene la segunda pareja presentada por Style Store. El regalo que está esperando mamá está en Style Store, que te ofrece miles de propuestas de productos exclusivos y en cuotas sin interés. Como este brazalete Carmina Agnes. En plata 925 con baño de un regalo ideal que hoy lo conseguís en 12 cuotas sin interés. Ingresá al código QR que aparece en pantalla en stylestore.com.ar o en los locales Style Store de los mejores shopping y descubrir las propuestas para este Día de la Madre. ¡Qué lindo! Señores, van a bailar ahora Valentina y Jason. Me voy a sacar el saco ya, porque así ya me acomodo para la situación. ¿Vas a bailar? Vamos a sacar el saco, así ya está. Conducimos así, porque si en ese look están ustedes, vamos a conducir así. Para estar. Oye, señores, vamos. Ahora sí, se vienen Valentín y Jason. Música, vamos. Para las chicas que se enojan. Vamos, música. Que me roba toda espiritualidad. Ya no sé lo que me pasa. Ahora nada te reemplaza. Tu boca es como mi casa. Lo que yo dice parece veneno. Si me preguntan, yo le diré que no lo sé. Quiero gritar que te echo de menos. Dame del agua bendita que calma mi sed. El último romántico. Yo era tío. Yo por ti, tú por mí. 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 Somos dos cantantes como los de antes. El respeto es en boletos y diamantes. Se me para el corazón solo con mirarte. Porque a ti te canto pa' que tú me cantes. Somos dos cantantes como los de antes. El respeto es en boletos y diamantes. Se me para el corazón solo con mirarte. Porque a ti te canto pa' que tú me cantes. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Impresionante y felicitaciones al coach también ahí, ¿no? Bien, increíble, Matías Santa Fe. Perdón, ¿qué le pareció, Caro? No sé, ¿quién quiere hablar? Pueden hablar tú, que uno, se dos. Queden, que se queden, que no se vayan más. Sin palabras, es otra generación. Es otra generación. Lo que es pasa que, es que así es un programa de baile. Ahora estamos viendo baile. Los queremos acá. ¿Qué hacemos con los participantes? Así tiene que ser, así tiene que ser la pista. No tiene que agarrar el micrófono todo. Deje pasar una. Hay que dejar pasar. Esto es un programa de baile. Yo estoy trayendo un programa de baile. Y después viene la gente suya. Ahora no, vengo, no, un ratito. Sí, no. Felicitaciones, ¿eh? La rompieron, ¿eh? Gracias. No, me encanta, me encanta. Señores, bueno, y vamos a presentar a la tercera pareja de esta noche, en esta noche de fiesta. Ya está, estamos todos jugados. Está rompiendo, Marcelo. No, tremendo. Se vienen Priscila, que seguramente ustedes la conocen, la recontra conocen, Priscila, y Seba, que es chileno también. Uno baila con Nicky Nicole, ella baila con Nicky Nicole, él con Lali, con Emilia Mernes, y la coach es Candela, que la conocen seguramente a Candela, ¿no? Del chino. A ella la conocemos, sí, también. Sí, ¿de dónde? Yo la veo en las redes y en las clases. Ah, no, yo también en las redes. Yo también. No, y como que digo, pero ¿qué haces, Karim? Acá, Cristiano Ronaldo. Sí. ¿Dónde lo conoces a Cristiano? No, con Cristiano, la verdad, lo veo siempre por Instagram. Veo los goles que meten en Arabia. Y han venido a nuestros castings mil veces. Y no quedaron. Mil veces. Bueno, porque quizás necesita la maduración para llegar a ser Sí, pero ¿por qué no? Tienes razón. Para estar en esta pista, pero de verdad. No maduró todavía, ella es completa. Ahora sí, chica. Ahora es una bailarina profesional. Bueno, señores, bueno, van a bailar Priscila y Seba. Son chicos que todavía para nuestras coaches necesitan algo de maduración. Presentada esta pareja por Multitravel.com. Multitravel. Y reserva ya tu próximo viaje de la forma más segura y con el precio más bajo. Compra tus vacaciones en Multitravel.com y aprovecha las mejores opciones de vuelos, hoteles y paquetes para Argentina, Brasil, Caribe y cualquier lugar del mundo. Entra ya, hace tus reservas y empezá a disfrutar pagando poco y de manera segura. Multitravel.com. Especialistas en viajes al mejor precio alrededor del mundo. Me encanta Multitravel. Claro que bailan sí. Aquí. Es mi última pareja que voy a presentar, porque si no, no las voy a tosigar con todo esto. Señores, se vienen Priscila y Seba, coach Candela ahí. Música.
¡vamos! El día de mi suerte, de que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Soy el fruto del hacer del oeste y no niego extrañar un poco el antes. Debo buscar la paz en quien no reste, quien no me reste, yeah. Me cansé, oigo tantas preguntas. Cambié, pero no me disgusta. Sabía que iba a pasar desde los 12 y desde entonces al gloria y hasta nunca. Me cansé, oigo tantas preguntas. Cambié, pero no me disgusta. Sabía que iba a pasar desde los 12 y desde entonces al gloria y hasta nunca. Mis manos si caen se levantan, mi hermano muestra cómo cambian. Aldana llorando mi show, abrazo que toca el alma. Cuando no encontró el color, mi mente pintó como un arma. Mi perra, rata, larva, pero mi destino me juega. Y si quisiera una vida sana y económicamente buena, salen un rato de la mala, unos cuantos guachos por sapo. Los hicieron saltar cual rana, me caché de escuchar los cortes, los socorros y también las balas. Tremendo, ¿no? Igual a Sirri. Y el fantástico tema este es tremendo también. Hermoso, hermoso. ¿Lo conocen? ¿De quién es el tema? A ver. Esto lo pueden bailar ellos nomás, señor. No, no, no. ¿De qué? ¿Quién es el tema? Los amo. Señores, ¿cómo lo han visto? ¿Cómo lo han visto, Moria? Bueno, acá algo chicos diferente absolutamente. Es de Milo J, que es el que hizo la última sesión de Bizarrap. La última la hizo Milo J. Por eso Milo J te digo, pero no solamente diferente las secuencias rítmicas en los pasos de los chicos. Tremendo. Esos cortes como de marioneta, muy difícil. Muy difícil. La verdad que los tienen un estilismo, tienen un glam, tienen una fuerza y una energía única. Excelente. Y lo que me gusta es que no es más de lo mismo. Exacto. Que sale... Yo lo que le quiero mostrar es eso, que hay un mundo diferente. Pero además no es más de bueno, lo mismo pero, de lo que vimos anteriormente. Exacto. Es otra cosa. Yo le voy a traer pero, dos cosas. No, no, pero yo no me refiero a nuestras hermosas maduras coach. Que están esperando que la gente madure para claro. Que las quiero. Me refiero a lo que vimos, a las dos parejas que vimos hablo antes. Hablo de la maduración artística, ¿no? Sí, mi sí, amor, sí, totalmente. Mi amor, perfecto. Ojalá que ustedes maduren artísticamente, no, rápidamente. O sea, yo ya maduré. Esto, no, de lo que vi antes, de las dos parejas que vi antes, que estuvieron extraordinarias, son otra cosa estos chicos. Perfecto. Chicos, se han dado cuenta, fabuloso. Pregunta cortita, porque trabajan con los grandes artistas. ¿Se juntaron para esto cuánto? ¿Cuánto ensayaron? Porque son perfectos lo que hacen. Ayer en la noche. ¿En una noche hicieron todo esto? Sí, en creo que 3 horas. Tigre estuvo 7 días para hacer el folclore, le digo. Porque, bueno, y con el sorgo, trajo un perro. ¿Se juntaron anoche y sacaron esto? Claro, nos juntamos ayer a la tarde, 3 horas. Pero yo no las veo maduras todavía para todo esto. No. O sea que, ¿le puedo decir algo? Esperen, no, no, un minuto ya. No, sí, termino un minuto y ya, ahora estoy perdón, con usted. Perdón. Un minuto, por favor. O sea, yo les digo, traten de madurar, traten, hay un proceso madurativo que ustedes van a tener que hacer. Calculo yo que en 8 o 10 años nos volvemos no, a comunicar. Marcelo, no estamos, O sea, ya cuando no exista el WhatsApp, no, cuando no, no existan los teléfonos, ya olvídate. Nosotros tampoco. No, no, directamente. No. Pero bueno, excelente. Felicitaciones, señores. Bravo. Fuerte el aplauso para las tres parejas. Hay un gran aplauso para los tres. Van a recibir el regalo. Mirá, denle a los chicos los regalos. Hoy se llevan todos regalos. Sí, no hay ganadores. Perdón por el otro día. El otro día tampoco. Eran espectaculares todos. Pero bueno, fuerte el aplauso para ellos que han arrancado. Todas las parejas se llevan un regalo de los amigos de Style Store. Lindísimos regalos, que también podés conseguir en los locales de los shopping del país o en stylestore.com.ar. Señores, fuerte el aplauso. Un día tuvieron para preparar la coreografía. Señoras y señores, y ahora sí, arrancan los nuestros a bailar. Talentosísimos también, ¿eh? Acá vienen los famosos con sus bailarines y entramos en concurso. Ahora, recordemos que hasta acá... ¿Cuántas parejas han bailado? Creo que 11 parejas han bailado. Nos está faltando una chica y no hay quilombo de carteles. Virginia no está, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con se Pedro? Fue, ¿no? Virginia está enferma. Ah, perfecto. Pobre Vir. Bueno, señores, ¿hasta acá cuántos han bailado? No entiendo. ¿Cuántas han bailado? ¿14 tenemos? ¿Cuál? No se acuerda usted tampoco, qué bueno. Menos mal que hacemos este programa. Creo que 12. Cuenten, 1, 2, 3, 4, 4 de este lado, más cuántos 14. Son de aquel lado. 14 han bailado, perfecto. Quedan 12 parejas para bailar. Entonces, se vienen las últimas 12 parejas. Van a arrancar en este... ¿Usted me quería decir algo, Lolo, con respecto a la maduración? No, le quería decir que muchas veces nos pide temas de Bizarrap.
como el que pasó recién, con Milo. Este es un tema solo de Milo J. No, pero con Bizarrap. Esa es la sesión que hizo con Bizarrap. Bueno, pero sí. No es esta. Lo que le digo es que a veces es difícil que nuestros chicos que bailan, los que vienen ahora, los famosos, bailen este tipo de temas. Ah, perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, señoras y señores, viene una de las parejas más talentosas del Bailando. Esto sin lugar a dudas. La verdad que la rompen realmente. Me encantan los dos bailando. Vamos a ver cómo bailan hoy. Ella es la supercampeona de este certamen y él es el bailarín más codiciado y más pedido por todos. Realmente por todos, por todas. Señoras y señores, fuerte el aplauso para presentar al señor Johnny Lasarte y a la señorita Flor Peña. ¡Hola! Se armó quilombo. Wow. Mirá, entraron derecho. Boca. Tremendo, parece el escudito de dónde es. Te encajaron en el sombrero, mata. Me encanta esto, te digo, es impresionante. Pero es tremendo todo esto. Hermosa burla. Esto de todo. Tremendo. Yo no sabía esto. ¡Vamos! Ahí está. Tremendo. ¿Pero qué es todo esto? ¿Todo de golpe? Yo digo, wow. Tengo una amiga que se llama Chula y dijo, hoy va a pasar algo especial en la pista. ¿Pero vos no sabías? Yo no sabía. Y se armó todo esto. Así que muchas gracias. No, pero impresionante. ¿Pero dónde son los chicos? ¿De dónde han venido? ¿De dónde son? Nosotros somos Burga Los Tachitos de San Fernando. La Burga Los Tachitos de San Fernando. Hermosa Burga. Los muchachos también atrás, divina, todos. Todos, divina. Los pibes también, todos los que todos, están atrás. Todos, todos. Y faltan muchísimos más todavía. Vinimos a apoyar a Flor porque la seguimos desde que arrancó con la música. Así que estamos atrás de ella desde que empezó a cantar porque es una genia. Va llegando el resto. Mirá qué bien. Yo no tengo nadie que nunca entró nadie tocando ni, che, Marce, vamos vos. Nadie. Venimos a darlo todo, Marce. Muy todo, bien, nada. Pero ya entraron con todo, impresionante. No sabía nada yo de esto, es una sorpresa. Increíble. Están esto. Discutiendo acá qué es lo que está pasando, qué pasa, qué es lo que está diciendo. ¿Cómo sale la murga para que bailen? ¿Qué están discutiendo? Sí, sí, movimientos y actualizaciones del programa, último momento. ¿Y lo están armando el programa en este momento? Sí. Yo para enterarme, digo. Lo arman en el aire. Todos, es como, ¿qué estaban? Suceden sorpresas todo el tiempo. ¿Y esto lo sorprendió? ¿Ustedes no sabían? No, sí, sabíamos. Sí. ¿Cuál era el problema? ¿Qué pasó? No. ¿Por dónde lo sacamos? No, porque se cruza gente por cámara y bueno, es estamos tratando de ordenarlo un poco. Sí. Ah, perfecto. Bueno, me encanta. Bueno, ¿cómo estamos para hoy? ¿Cómo viene para hoy? Estamos increíbles. Hicimos unos trucos que ojalá que salgan. Viene con truco. Así que hay que cosa. Hacerlo acá adelante. Porque... Perdón, ¿tiene que tocar la bola? Tenemos que... Es volei, es un truco volei. ¿Tiene que ir a buscar un bloqueo de arriba? No. Hay un truquito medio de altura, pero vamos a hacerlo acá adelante de la pelota. ¿Pero qué ritmo han elegido para acá? Elegimos cuarteto y trajimos una sorpresita que es que le grabamos las voces, como para que siempre tenga algo especial. Perfecto, está la hermana de Pepe Ochoa. ¿Eh? Hola. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? La Pepa. Su hermano no viene más acá porque viene un día, otro día desaparece. Sí, veo hoy que no. me dejó solísima. Un viernes. Una vergüenza le debo dar que ni me banca ya. ¿Qué cosa más importante tiene su hermano que hacer que venir acá? Es verdad. Ay, no me comprometo. A esta hora estoy diciendo, ¿no? Antes, no, productor de LAM. Claro. A la tarde hace el programa Creo que Mariana. Tenía un compromiso laboral. ¿Un compromiso laboral? Sí. Más importante que esto. No, por ahí podría continuar con ese compromiso laboral. Ay, Marcelo. Bueno, sí, rarísimo. La verdad que es raro que no venga acá. Bueno, pero no pudo. Te copiaste del pelo de la dama. Sí, te copó ¿Usted siente que yo me copié de usted? No, siento no. Me copiaste.
No. Porque sí, yo estuve tenía toda azul. La semana pensando en cómo copiarme a sí. usted. Sí. Me dijiste la coach del pelo azul. Yo decía, me agarró el pelo. Y de repente caes de azul. Copión. Recopiaste. Copión. Sí, recopiaste. El copión del colegio. Sí, sí, sí. Bueno, perfecto. Pero te queda mejor a vos que a mí, creo. ¿En serio? Sí. No, a vos te queda creo? Muy bien. A vos te queda te agarró muy bien. Como más nítido el tono, pero... Ah, perfecto. Bueno, vamos a ver. Vamos a darlo todo. Bueno, lo tienen que dar todo, ¿eh? Hoy, mirá poner? Que los puntajes son altísimos y bajísimos. El jurado ha tenido días espectaculares para los participantes y días que han sido un desastre. Ayer, no, el miércoles particularmente, bien. Lourdes tuvo 27, el Tirri milagrosamente 22, Martu Morales 21. Vamos a ver ahora. Martu Morales estuvo increíble con Yello. Estuvo increíble, 21, sí, 21 nada más. Sí, pero acá lo más bajo es 10, ¿eh? Que es para Milet Figueroa. No, Milet tiene el puntaje más bajo, sí, chicos. Sí, sí, fue. Estemos atentos con eso. No, ¿qué pasa? ¿Te perjudica? Se nos escapa la tortuga. ¿Te perjudica? Milet más, tiene. Acá me acabo de dar cuenta. Milet tiene el puntaje el más bajo, chicos. ¿Cuál es el pero, problema? A ver, se nos está escapando la tortuga. ¿Qué pasa? ¡Ay! Lo que pasa es que Marcelo le puso un cero. No, no, no es individual, digo, pero. Estoy con un pie en la calle ya. ¡No! Señores, bueno. Bueno, ¿estamos listos? ¿Necesitan algo? ¿Qué están haciendo? ¿O necesitan algo? ¿Qué? Una tarima falta? Necesitamos. Una tarima falta. Esto es todo en vivo. Falta la tarima. ¿Y chicos, dónde? ¿Qué está pasando? ¿Cómo, qué, pero ¿cómo es? En el momento del PNT entra la tarima. ¿Qué es el PNT? La gente no entiende. Vos tenés que leer un PNT cuando, y claro, entra la tarima. Cuando yo hago el chivo, claro. El auspicio entra la tarima. Perfecto. Sí. ¿Dónde está la tarima? Está auspiciada la tarima. ¿Dónde está la tarima ahora? ¿Dónde está? ¡Eso es Fernando! Auspicia la tarima. ¿Por dónde va a entrar la tarima? Para saber yo, ¿para dónde me paro? ¿Dónde? Atrás, mirá. Ah, ya está entrando la tarima, perfecto. Llegaron nuestros amigos de Lácteos Luz Azul, los mejores lácteos directos de fábrica. Mirá, me encanta que se vea la tarima. Queso, fiambres y el mejor dulce de leche. Mirá lo que son esas picadas. ¡Hola, Azulina! ¡Vamos, Azulina! ¿Qué trajiste hoy? ¿Hay una para nuestro jurado? Sí, obvio. Desde su fábrica en Azul, directo a la mesa de todos los argentinos en este viernes de fiesta. Sin intermediarios, más de 70 sucursales en todo el país. Seguro hay una cerca de tu casa. ¡Lácteos Luz Azul! ¡Luz Azul! ¿Y vos qué esperás para abrir tu franquicia de Lácteos Luz Azul? ¡Ahí va! Señores, me encanta. Azulina me encanta. Mirá lo que es esa picada. Tengo un hambre hasta como ahora, por Dios. Pelo, azulino. A mí, el miércoles, el viernes, me agarra un hambre y una cosa increíble. Bueno, se viene atención. Para bailar acá, cuarteto. ¿Va a cantar Flor también? Un cachito. Y va a cantar Flor también. Señores, canta y baila Flor Viña. Y Johnny Lasarte que baila, música maestra, a ver cómo les va. ¡Vamos! ¡Vamos, Flor! ¡Vamos, Johnny! Te dijeron que ando en otra, que ya no te quiero. Que me vieron con otro en el club. Pero eso solo son fake news. Y que no digan mentiras sobre los dos. No sé por qué se meten. Para que pasaran por abajo del trencito, nos quedamos los dos agarrados. Pensé que pasaban por cualquier lado. ¡Tremendo! Cantado también en un momento por Flor Viña y Johnny Lasarte. ¿Cómo bailan, por Dios? Terrible. Para los tres que pasaron antes. Toma. No me voy a cansar de decir que es una de las mejores bailarinas que ha pasado por este certamen. Por lo menos para mí. Y me encanta verla y te digo, me produce una cosa de como digo, nada, podés bailar así.
No podés ser tan hija, no podés bailar así. Y este otro grosso también, por Dios. Bueno, señores, vamos a ver. Presenta el puntaje Mar del Plata. ¿Quieres hacerte una escapada del fin de con amigos? Lindo. Imagínate salir a bailar, pasar la mejor noche, buena música de fondo y el mar ahí al lado tuyo. Mío, sí, Mar del Plata tiene esas cosas que te gustan. Bares de todos los estilos, los mejores recitales, cervecerías artesanales, restaurantes espectaculares. Yo le recomiendo uno que mi amigo Fran, lo de Fran, que es espectacular. Evento deportivo único, una noche ideal para conocer gente, disfrutar con amigos, te vas al casino, te coges una ficha. Todo está bien en Mar del Plata. En claro Mar del Plata tenemos todo y vamos a vivir Mar del Plata este verano. Señores, votación del señor Ángel de Brito. A ver cómo la ha visto a esta pareja. Ángel. Hola chicos, bienvenidos a los tres. Un equipo espectacular, como lo digo a la primera gala. Me gusta que traigan producción, la murga, todo eso. Que todos los equipos están habilitados, es algo que le venimos pidiendo al jurado. Que los coach, los famosos, los bailarines, todos apuesten a traer algo distinto porque pueden hacerlo. Desde elegir los temas hasta la producción, dentro de lo posible, obviamente, ¿no? Así que me gusta toda esa parte, que Flor también ponga su voz para los temas, porque cambia escuchar siempre el mismo tema. Damasia hace unas coreos espectaculares, siempre me encanta. ¡Vamos, me Damasia! Encanta. Y obviamente tiene buena materia prima que la puede llevar a cabo. Chicos, hicieron unos trucos espectaculares, espectaculares. Pero mi voto secreto. Señores, el voto secreto, tremendo. A mí por momento me hizo acordar al gaucho del miércoles, del Tirri. En un... ¿Dónde? Señores, se viene el voto de la señora Papita presentado por Sidra La Farruca. Llegó el momento de Sidra La Farruca. ¿Sí? Una gran sidra que hace que las historias se vuelvan más grandes. Me encanta la sidra, lo dije siempre y lo digo siempre. Es tan rica que se toma todo el año. Claro hace que tus sí. historias más grandes y especiales. Disfrutándolas con sidra, mirá lo que es la sidra. La farruca. Sidra La Farruca. Mirá, y van a chupar también sí, el control. Marcelo, están de fiesta. Van a terminar con. Es viernes, 150. Guarda, chato. Después, parece que. ¿Qué hace con la cosa la botella de delante? Sí, pero no hay. Hay un... Van a terminar con 150 kilos cada uno a fin de año. Bueno, señores. Sidra La Farruca presenta el voto de la señora Pampita. Hola Flor, Johnny, Dama, ¿cómo andan chicos? Bueno, tremendo equipo siempre, con alegría, bailando increíble, traen trucos nuevos que no vimos nunca, que está bueno también eso que nos sorprendan, ese vértigo, esa cosita acá en la panza que nos dan. Pero una cosa, Flor, sí. cuando terminás el truco y termina el show, te quedás en pose hasta el final. Si no importa, ahí, no importa lo que está pasando, el artista se queda, no importa sí. si hubo falla de vestuario, no importa nada. Hasta el último segundo, pose cara y dándolo todo. Sí. Ese solo consejito, pero el puntaje es perfecto. ¡Señores, el voto es un 10! ¡Buena! ¡Oh! Con toda la hinchada acá. Con el padre que ha venido allá también. No vino la madre. Mamá no vino. No vino mi mamá, pero viste que tiene una flor en la panza él. Me muero. ¿Quién? El padre está todo florido, impresionante. Muy bien, mirá, muy bien, me encanta. Bueno, señores, se viene el voto de la señora Moria Kazán, presentada por La Gran Dulce. La Gran Dulce. Es tremendo lo que viene, falta sí, muy sí, poco sí. para la inauguración de La Gran Dulce. El centro comercial y mayorista y minorista más grande de Argentina, que ¿sabes cuántos puestos de laburo va a generar? ¿Cuántos, Marce? 10.000 puestos de laburo no, en la Argentina. ¿En La Gran Dulce, en Avenida General Paz y Puente, La Noria, Mercado Central. Informate en lagrandulcecomercial.com.ar en este viernes de fiesta sobre cómo alquilar, comprar tu local. No te pierdas esta gran oportunidad. La Gran Dulce. La Gran Dulce. La tiene atada, ¿eh? Olvídate. Por choreo va a ser el mejor centro comercial de la Argentina, ¿eh? Votación de la señora Moria Kazán. Hola chicos, ¿cómo va Flor, Johnny? A todo el equipo que los acompaña, a la genia de la coach. Bueno, me encantó. Me pasó una cosa. Ustedes transforman el registro de la coreo, tienen habilidades impresionantes y una versatilidad que va más allá de todo. Pero tuve como sobredosis de tanta cosa, que me faltó el wow del final, que se me pusiera piel de pollo, de faisán y de gallina, porque vi tanto que se me dispersó la energía. Había un momento que no sabía los trucos, difícil y dificilísimo, mucha cosa, como me atosigó, me avasalló. Me encantó, me faltó wow para ponerme de pie, pero miren lo que es mi nota, chicos. Señores, es un 9. Bien, muy bien.
19 hasta acá. Perdón, las chicas están adelante, son compañeras de Flor de colegio. ¿Quiénes son las chicas que están adelante? ¿Las cinco chicas son compañeras tuyas de colegio? No, no son amigas, pero son hermosas, chicas. ¿Pero quién ubica a la gente acá? ¿Quién es la que ubica, por ejemplo, que pone vos primero y vos atrás? Porque digo, me sorprende, porque yo no puedo ubicar a nadie. La otra vez vino mi hija y me dice, ¿dónde me ubico, papá? No sé, ponete atrás de la cortina, amor. Juanita estaba allá atrás, me dice, me voy, pues no veo nada. Hay gente que viene y se para como para... ¿Quién ubica? ¿Quién tiene ese poder de ubicar? Es gente que vino para la fiesta. Pero se hace, vino para no la fiesta, pero está para. Pero ¿quién está adelante? ¿Quién claro, dice? Vos ponete acá adelante. Hay un beneficio ahí. Sí. Puede ser, es la producción. ¿En base a qué? No, nosotros los ubicamos, pero la realidad es. ¿Sabe quiénes son esas chicas que están ahí? La verdad que no. No tengo la menor idea. ¿Quiénes son? Yo les quiero preguntar porque no entiendo cómo. Porque el otro día Juan y me dice, papá, ¿por qué estoy tan mal ubicada? Yo no sé, mi amor, que yo estás. Pero no veo nada allá, así que soy alta que veo, me voy, me dijo en un momento y se las tomó. Pero digo, entonces acá hay cinco chicas, están paradas ahí, yo digo, vinieron con Flor Viña. Perdón, ¿invitás de quién son ustedes? ¿Quiénes son? De Pato, de Casa Gin. ¿De quién? De Casa Gin. ¿Quién es Casa Gin? ¿Qué es? El barcito. La barra. La barra. La barra la pone acá, el que da los tragos la pone acá. Claro. Sí. Ah, perfecto. Acá está, Marcelo. Acá está. Acá está responsable. La barra. Perdón, usted Mati, es el que ubica acá a la gente. Este es el ubicador. ¿Por qué las chicas de la barra están ahí? Porque mi hija estaba allá atrás de la cortina el otro día. Porque es tímida. ¿Quién? Su hija. Sí, ¿y estas chicas no son tímidas? Parece que no. ¿Cómo? Parece que no. ¿Usted ubica? ¿Qué va? ¿Qué tiene un termómetro de timidez antes de empezar el programa? Que la va timimizando, que va viendo quién es tímida y quién no. Claro. Usted es el que ubica a toda la gente. Sí. O sea, yo si algún día traigo un par de amigas, un par de amigos, le tengo que hablar con usted. Me avisa y las ubicamos. Ah, no sabía. Después páseme el WhatsApp. Yo le aviso a usted. Qué boludo el otro día. Juan y vino con dos amigas y quedó atrás. Qué boludo. Qué boludo. Señores, claro, no lo entiendo. Bueno, se viene el voto del señor Marcelo Polito presentado por Seitu. La noche está para algo dulce. La mejor compañía es un exquisito helado. Seitu con el nuevo Seibón de cookies. Un palito helado. Que es una explosión de sabor y para agasajar a mamá en su día. El domingo es el Día de la Madre. Sí, es verdad. Prueba también la torta cookies y hace que tus momentos sean más felices compartiendo el más rico helado. Acércate ya a una tienda de helado Seitu. Y si querés conocer más su amplia variedad de postres y cremas, ingresás en seitu.com. Seitu, sos vos. Seitu. Me encanta, Seitu. Mirá, le entran la sidra, el helado. Están felices ahí, bueno. Votación del señor Marcelo Polino. Buenas noches, participantes. Y a las chicas de la barra, bienvenidas, muy bien. No se entiende qué hacen ahí, pero bueno. La puso el acomodador ahí, mami. Rarísimo, no puedo acomodar a nadie nunca, te juro. Acomodador es este, el paletero. Es una casa de puertas abiertas, sí, de totalmente. Gran corazón. Sí, pero para mí acá hay privilegiados. Que pues que yo la quería saludar a Juanita, que hace como un año que no la veo. Y la vi como perdida por allá, después nunca más la vi. Sí, yo en un momento dije, vino Juanita, mi hija, y estaban seguramente las de la barra, había gente atrás de nosotros. No sé, ubica el mago sin dientes. No sé quiénes son los que ubican. Acá hay productores que ubican gente. Mi hija había quedado allá al fondo con sus amigas. Se enojó conmigo. Me dice, no voy más, papá. No, no te enojes, mi amor. Ya voy a tener más peso. Nos tirábamos besos entre la gente. El otro día. ¿Qué hacemos? ¿Sacamos ya, la gente? Ya voy a llegar, le digo. Pero bancame que voy a hablar con Mati Baez, le digo yo. ¿Entendés? Claro. O sea, no tenía el teléfono de Mati Baez en ese momento. Bueno, chicos, realmente muy lindo. Trajeron mucha alegría, virtuosismo, linda la coreo. Me gustó todo. Así que la mejor nota de esta ronda es para ustedes. ¡Vamos, señores! ¡El voto de Marcelo es 7! ¡Buenas! ¡Vamos! ¡26 puntos! En esta ronda que es doble eliminación, meten el segundo puntaje más alto de la ronda. Felicitaciones. Viene otra vez, ¿no, muchachos? A lo de San Fernando no sacamos más. Ni que le mande WhatsApp Mati Baez. Felicitaciones. Gracias. Es hermoso estar acá. Bueno, te dejo porque no se escucha un poco. No, al aire se escucha. No se escucha. Felicitaciones. Muchas gracias. Valió la pena. Ensayamos un montón. Así que darlo todo para el próximo ritmo. Bueno, gracias. Un beso a Luciano. Mándele un beso. Tenemos que vernos con Lu. Vamos. Me encanta. Señores, se viene la próxima pareja presentada por Santander. Santander. Vení con tu sueldo a Santander. Hoy es noche de fiesta. Tenés un montón de ahorros y beneficios para llegar a mejor a fin de mes. Qué lindo. Supermercados, combustibles, farmacias y mucho más. ¿Qué estás esperando, No sé, Santander no sé. En todos lados. Conoce más en santander.com.ar. Santander. ¿Cuándo se van? ¿Cuándo? Ahí se están yendo, o sea, se van. Y van saliendo los famosos, ahí se van, me encanta.
Y acá está la fiesta, no ten... se nos perdió el DJ, lo perdimos a la serpiente, la perdimos. No sé si las tomo vos. Señores, vamos a presentar la segunda pareja de esta noche. Se viene, no, uno de los galanes de sex que es Maxi Diorio. Quedó... Perdón, ¿eh? Sí, ahí, sí. Ahí vuelve la serpiente. ¿Dónde estaba la serpiente? En la barra, es rarísimo todo. Acá lo que tiene que estar, la serpiente que está para tocar está chupando. Las de la barra tiene que estar en la barra, están paradas acá adelante. Es rarísimo todo. ¡Qué joda! O sea, es como que el jurado está bailando y Jope es el jurado. ¿Qué cosa es esto? No encuentro la dinámica de fiesta, cómo se va farmando todo esto. Es fiesta, es fiesta, es party. Es un día de party. Los viernes son party. Fiesta, abiertos. Pero no entiendo acá quién ubicó a estas chicas. Yo todavía estoy con ese tema de Mati Báez. La barra, hay algo más que la barra ahí, me parece. Sí, para que se destimidicen. Sí, bueno, señores. Además, primerísimo plano ya. Y el director se enfocó como 10 veces. Por eso me quedé yo. Yo digo, ¿qué cosa tiene el director? No sé, también. ¿Pertenece a la barra el director? Sí. Lucas Areco, no, antes pertenecía a LAM y yo lo conocí en América como un tipo normal. ¿Serio? Pero él maneja la barra, ¿tiene que ver con la barra con esta chica? No. No, no. ¿Él trae chicas que coloca acá en el primer lugar? No. No, tampoco. Ay, no. Yo te, deme el beneficio de la duda con el director, ¿eh? Bueno, que arrancó de una manera y en un mes y medio ya es otro. No, nosotros lo vemos muy bien, pero bueno. No lo ve usted así, es de su director. Es que la gente de América, Marcelo, es muy recorredora de bares de la zona. Ah. Entonces... Claro, va, vamos va, tomando va, gente del barrio. Conociendo siempre, exactamente. Y el chico que maneja el rígido. Ah, usted me va a ponchar así, perfecto, perfecto. Ah, usted no me muestra en cámara. Perfecto. Está bien, perfecto. Se viene la próxima pareja. Bueno, señoras y señores, regresa a la pista después de bailar tango. Ella es fan del bailando y viene con toda la historia del bailando. Sabe todo, ¿eh? Bueno, en la sentencia me regaló dos pulseras, una para tener más actividad sexual. Me la puse y no me andaba ni para atrás ni para adelante. No sabía dónde ponerme la pulsera ya porque digo, desastre, no, desastre. No, nada, desastre. No pasó bueno, nada. Vamos a ver, señores. Nada. Ella le pidió respeto. No, es que desde que me puso, para mí me tiró todo bajo. La pulsera ay, no Dios estaba. Mío. Pero sacala. Me ponía, la ponía, la sacaba, la ponía. No sé dónde ponérmela, me la puse por la cabeza, por la oreja, por lo contado. No sabía. Rarísimo todo lo que me pasó. Culpa de la pulsera. Es tremendo. Yo pensé que ahora con la pulsera, olvídate, pero la pulsera. ¿La pulsera? Lo otro no te asombra mucho, pero digo acá, pero la pulsera y con esto arrancamos. Pero nada. Señores, vamos a presentar la segunda pareja de esta noche. ¡Atención, Paraguay! Besos a toda la gente de Paraguay, a toda la comunidad paraguaya acá en Argentina, a todos los paraguayos que nos miran allá en Paraguay, que los amamos profundamente. Un éxito absoluto el programa en Paraguay también, a través de América en Paraguay. Fuerte el aplauso para presentar al señor Maxi Diorio y a la señorita Lali González. ¡Hola, hola! No tenía esto. ¡Wow! ¡Wow! Antes de hablar, perdón, Lali, un minuto al cámara. Al cámara y al ayudante, perdón. ¿Sigue el entrato? ¿Quién le dice que tiene cuando va a presentar a Lali González, le arranca con el plano de todas las chicas, entrando así por todas las chicas y saliendo? ¿Eh? El director. El director le dice que arranque mostrando a todas las chicas. No, pasemos por cada una de las chicas. Me doy cuenta por dónde viene todo esto, perfecto. Bueno, bienvenida. ¿Cómo le va mi vida? ¿Vos sabés qué? Un aplauso ¿Cómo también. ¿Cómo le va Maxi Diorio? Pero lo cagaron a trompada, boludo. ¿Qué pasó? Gracias, chicas. Bueno, este era un homenaje a las chicas Tinelli de nuestra época. Así que. ¿No? Las Tinelli tremendas. Las que tenemos este año son impresionantes. Yo sería la tía ya, entonces por eso estoy ahí. No te hagas. Tú no te hagas. No te hagas. Entonces un poco... porque yo cuando era chica empezamos al TVT. Porque viste que estuvo bueno el TVT. Te pillé ahí agarrando unas cositas de recuerdos. Totalmente, sí. El micrófono estaba... Yo decía, ¿quién puedo ser si me voy a Tinelli cuando era chica? Porque no soy soñadora, porque no sé qué soñar. Y tampoco sé bailar, entonces voy a ser Tinelli, una Tinelli. Una Tinelli, soñaba con ser Tinelli. Te quiero decir que la pulserita... Claro, ritmo... Ritmo de la noche. Me acuerdo cuando bailamos, exactamente. Paula, Sandra, Virginia... Teresita, no me acuerdo. Ay, Dios mío, sí. No, Momi fue la segunda etapa. Claro, primero arrancamos las Tinelli originales. El de Sandra, Paula Virginia, Teresita, bueno, ya no me acuerdo. Hoy no tengo... Virginia, que era el pelo cortito, sí. Pero... Ah,
¿Te acordás de todas, Dolce? Me acuerdo de todas, sí, sí, totalmente. ¿Sabes qué, Tinelli? Hoy no tengo ni una hinchada. Pero le reservé a la murga de Flor Viña, ya se fue. Ya se fue, sí, no tenemos nada. La pulserita, la de actividad sexual que me diste, no me funcionó, pero nada. No. Pero te traje otra. ¿Esta es más potente para la actividad sexual? Esta es para la inflación del dólar. ¿Para la inflación? Olvídate. Ponémela que es al pedo. Pero ponémela. Tenés que respirar, ¿eh? ¡Ay! Está. Automáticamente a vos no te afecta la inflación, lo cual quiere decir que vos tin, tin, tin. Perfecto. Vamos, bueno. Lali. ¿Y la sexual hay alguna manera de usarla? Porque yo me la puse en la muñeca derecha. ¿Va en algún otro lado o no? Para mí que te sacaste y te olvidaste en algún lugar. La tengo en casa, arriba de la mesita de luz. Bueno, la llevé a un lugar un día y dije, chau, la dejo acá. Ahí tenés mucho perfume. ¿Vos desde dónde venís o a dónde te vas? Ay, le pago la... ¿A dónde me voy? ¿A dónde te vas, Marcelo? Cuando te pones mucho perfume, porque hay guerra. Pero siempre me tengo perfume. Yo voy al gimnasio con perfume. Este tipo se choca con guerra. ¿Vos querés guerra? ¿Eh? No, me hace acordar a alguien que me decía, ¿pero por qué te perfumas tanto? Porque me perfumo. ¿Quién te decía? Vos sabés que Maxi... un amigo mío. Maxi tiene muy rico olor como... Maxi tiene muy rico olor como bailarín. Yo siempre le huelo. A ver su olor, Maxi. ¡No, Marcelo! ¡No, no! Marcelo, no estás quedando lindo, ¿eh? ¿Olor a qué tiene? Mira si viene usar la pulserita. Tiene rico olor. ¿Qué perfume usa, Maxi, usted? ¿El famoso francés? ¿La Chagar? No. ¿Cuál es? Un número Capicúa. ¿Cómo? Un número Capicúa. No, dígalo, ¿cuál es? Ah, el 212. 212, ese te deja en Puerto Madero. Es trucho, pero es buenísimo. Es trucho. Ah, se compra el trucho. Porque no es el 212 original. Este es un 212 de menos valor. Debe ser 213. Es igual. Para mí no es igual. El 212 no, porque yo lo he usado y tiene otro sabor mucho más intenso. Esto le debe durar. ¿Cómo se lo puso? ¿Hace 10 minutos? No, hoy a la mañana. Le redura. A mí me consta porque no suda tanto él. Yo controlo todo. Yo también me baño antes. Le digo, no tengo olor. Todo. ¿Usted qué perfume usa? El de mi esencia, mi alma. ¿Cuál es? No sé. Nada, no me gusta usar perfume. ¿No le gusta usar? ¿Y le gusta a los hombres que usan perfume? Más o menos. Más o menos, muy directo. ¿Su ex usaba perfume? El que está ahí en... No, pero él vos tenés olor a jabón, más o menos. ¿A jabón? Eso ¿A jabón? Es lo que le pasa. Para mí su perfume es tan trucho que hoy ya para mí es un... Ya le quedó olor a jabón a usted. ¿A jabón? ¿Vos cuál usás? Uno de Tom Ford, que dura todo el día. Se siente. ¿Vos sabés qué? Se siente. Vení, sentilo. No, cuidado. Me gusta. ¿Se siente? Tinelli, hay tres tipos de olores. El olor a perfume, el olor a jabón y el olor a desodorante fuerte. Cuando salí con el chongo. A mí no me gusta el olor a desodorante. No. Eso es feo. Ese que se puso... El olor a jabón tampoco. Es lindo el olor a perfume. Y en la mujer también es lindo estar con una mujer que tenga olor a perfume. Lindo, a mí por lo menos me gusta. Bueno, y como estamos solteros acá los tres, traje un poco de Fernet también para el jurado. ¿Fernet? Olvídate. Pero mirá que tenemos más gente. Están todas las chicas del director. O sea, yo... Fernet, yo no lo tenía, me tomé un pisco de Milet y me fui al carajo. ¿Vos pará de tomar? No, programa, yo no puedo tomar, no, a mí me cortaron. El olor a jabón va también. No, tomo, pero no. ¿Qué trajo? Lo que pasa a mí, me pego al... ¡Presenta el Fernet que nos vamos a tomar Ruta Atlántica! ¿Hace cuánto no te das una escapada con tus seres queridos? Planificado y tu próximo viaje a la costa atlántica del norte argentino con Ruta Atlántica. Comprar tus pasajes en hasta 6 cuotas sin interés. Obtener tus pasajes en rutaatlántica.com o en cualquiera de sus 300 puntos de venta. Viajar te hace bien, hacelo claro con sí. Ruta Atlántica. Ruta me encanta Atlántica. Ruta Atlántica. Me encanta, mira. ¿Es un Fernet con cola? Es un mini porque no es horario para trabajar y tomar alcohol. Oh, Marcelo, acordate de otro día, Marcelo, no, empezás. Oh. Yo soy muy. A mí me encanta preparar tragos. Después lo que te cuesta conducir, ¿eh? No, le voy a decir rápidamente. Uy. Este trago está muy aguado, para mi gusto. Le falta un poco más de Fernet, necesito un poco más de espuma. A mí el Fernet me gusta con un poquito más de espuma. Y para mí la gaseosa... A ver, ese mami. No pasa por fuerte o no. Primero, esto me encanta, o sea, el recipiente me encanta, pero tiene que tener más gas. Más claro, más espuma. Si no es como sí, te tomás una cola, pero ya que estuvo en la heladera... Que está, sí, ¿no? Está hecho desde el miércoles. Está viejo, ¿no? Le falta Fernet. Muy aguado. Esto es muy aguado. Yo preparo las cosas de otra manera. No, no. Es verdad. Prepáralo vos. Mata la barra, Marcelo. No, Maxi, tranquilo. Yo después le voy a preparar uno. Después viene al camarín y le preparo uno. Bueno. Señores, no me gusta cómo lo preparan. Hay un Fernet Messenger.
para cada uno del jurado y para... Ah, perfecto, este es el mío. El mío dice, Aries, que es el mío. Cuidado con el sol, el mate y el gin. Número de la suerte, el 8. Conocerás a un amor de país bilingüe. Paraguay. País bilingüe. Bilingüe. China, hay mandarín. No, Perú es una de lengua... Paraguay. Yuya puede ser. Paraguay, guaraní. Paraguay. Puede ser. Claro. Perdón, país bilingüe, wow. ¡Cierto! ¡Sos vos! ¡Cierto, boluda! ¡Cierto! ¡Claro! Guaraní. ¿Cómo? ¿Qué lo... Claro, perfecto. ¿A usted qué le tocó? Pero a ver, Ángel, ¿a usted qué le tocó? ¿Qué dice? A mí me puso Ángel, quisiera ser tuya para lamerte todo. ¡No! ¡Ah! ¿Y a Caro? ¿A usted, Pampita? El mío es tan fuerte que no lo puedo decir. Dígalo, dígalo, por favor, dígalo. No, que lo diga. No se puede. ¿Y usted? Es privado. ¿Moria? Estás para merecerte este mes una escapada a una isla desierta. ¿Desierta? ¿Y usted, a mí me arruinó? Dejá de joder y poneme un 10. Claro, usted fue directo a lo mismo, o sea, directo. Bueno. Señores, bueno, van a bailar. Era para llegar a eso realmente todo. Claro, lo hice antes. Bueno, señores, se mire, Lali González, la diosa de Lali González. Sí, yo mientras voy haciendo todo esto. Yo te ayudo, mi amor, ¿qué querés? Sí. ¿Qué querés? ¿Qué tengo que hacer yo? Cuidado. Sí, ¿qué tengo que hacer? A ver, mientras voy presentando todo esto. A ver, Marcelo, presente. Sí, sí, ahora lo vamos a presentar. Póngalo usted porque yo no llego a leer. Usted tranquilo. Señores, lo que está buscando es divertirte y vivir una experiencia sin igual. Ingresá a Betson.bet.ar. Ahí voy. Y descubrí por qué Betson es el sitio de apuestas más grande del mundo. Vas a poder disfrutar de slot, casinos en vivo y las mejores cuotas en eventos deportivos. Betson me encanta. Además, duplica tu primer depósito hasta 50.000 mangos. Ya sabes, ingresá a Betson.bet.ar y vivir experiencia única. Betson. Betson, tu sitio de apuestas online, presenta. Ah, me mata Lali. La amo a Lali, me hace reír mucho. Lali González, que resultó ser muy amiga de mis hijas, justamente, de Mike de Cande. Lali González y Maxi Diorio. Y pensá que acá están las chicas del director, que cada vez son más, ¿eh? Es increíble. Es una multitud. Él va trayendo a lo largo del programa, van entrando y las van poniendo ahí, porque cada vez se alarga la fila esa. Es terrible. Bueno, señoras y señores. ¡Vamos, Lucas! Perdón, ¿ustedes vienen por el director? ¿Por quién llegaron ustedes dos acá? O sea, la salvé yo que te las rescaté de ahí atrás, pero ¿por dónde llegan ustedes por primera vez? Por primera vez por Kenny Palacios, Marce. Ah, por Kenny es el que le dijo. Nada que ver con el director, nunca lo conocieron el director. No, una lástima. Una pena. Qué fuerte que estás, ¿eh? Hoy, gracias. Ay, Dios, Marce. No sabía que estabas tan bueno. Gracias, mi vida. Encima tengo otra adivinanza. El miércoles te dije una, pero me apuré un poco. Me apuraste con la definición. ¿Cuál es? Esta es para... ¿Por qué? Es muy fuerte. Es pitufo, ¿no? ¿Cuál es? Tengo un par y van colgando. Tengo un par y van colgando. Qué fino, además, para el arranque. Sí, tengo un par y van colgando. Con el movimiento se van desplazando. Con el movimiento se van desplazando. ¿Qué son? Las cerezas. No. Un par de uvas. No, un par son, pero no. Las orejas. ¿Qué son? Los brazos, Marce. ¡Ah! ¡Claro! ¡Qué boludo! Estoy medio lento, por Dios. Estamos lentos, señores. ¿Qué pensás? Tengo que tener esto. Mandá a hacer todo. No llego a hacer todo. ¿Y el malabarista? ¿Vos te tenés que quedar ahí? Valorá, porque plote de todo. Mira, chupete bar tremendo, pero le están saliendo... Mira, chupete, fernet. Yo voy a preparar el fernet acá. Cabina telefónica, carga, sube, perfecto, téngalo. Señores, bueno, va a bailar Lali González, la diosa de Paraguay. Le mandamos un beso a todos los paraguayos otra vez y en especial a mi querido amigo el presidente de Paraguay, Santiago Peña, a Leticia, a su mujer y a toda la gente ahí del gobierno de Paraguay. Lali González, Maxi Diorio, música maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, Lali!
canción. Vamos, aguante Rodrigo por siempre presente con nosotros. Y este es un color de pelo que hoy apenas me lo hice, digo, me acordé mucho de él, sí, me acordaba mucho de él, realmente. Sí, sí. Bueno, no porque me parezca a Rodrigo, pero digo por el color de pelo. No, por el color pero bueno, de pelo. Señores, vamos a ver, me encanta escuchar la música de Rodrigo. Amo la música de Rodrigo y en esta pista me encanta. Señores, desde Banco Provincia queremos rendirle cuentas a toda la gente de la provincia, o sea, a sus 17 millones de accionistas. Ingresá en 17millones.com.ar y enterá de todo lo que hicimos. Banco Provincia, derecho al futuro. Banco Provincia. Presenta el puntaje para la señora Lali González. Y el señor Maxi Diori, señorita, ¿ya está separada definitivamente? De hecho. No. ¿Cómo? De hecho, no de derecho. Perfecto. Pero no hay posibilidad de reconciliación si él viene y dice, mi amor, mira, la verdad me equivoqué, reconozco todos mis errores. Ahora no. Que no me moleste nadie ahora. O sea, depende ahora. No está abierta al amor. Sí, re. Y a los tachangó también. Perfecto. Está bueno decirlo. Porque viste que hay alguien, gente que se abre el amor y otros a los tachangó. Perfecto. El director está trayendo. Acaba de meter el director, me dicen. La chica rubia también viene de parte del director también. Acá, la chica rubia acá. ¿Esta rubia? ¿Cuál? Sí, esa chica vino también. El director me dice, pónganla acá. Acabo de ver. Es impresionante el director como ubicando gente. Bueno, votación del señor Ángel de Brito para Lali González y Maxi Diorio. El director Alam no traía estas cosas. No traía nadie. Nadie. Traía la hija, la prima. Es verdad. Otro tipo de gente. Sí, para mí cambió su vida literalmente. Sí. O le pegaron un bolero del traste y ya no, ya está en otro plan. Bueno, Lali ya tiene bulo acá en la Argentina. ¿Bulo? Está contenta. Bulo quiere un departamento sola. Sí, compré recién Andager Brain. ¿Cómo sabe Ángel todo eso? Y porque me llegan cosas acá por los pasillos. Que, ya, Yaki, que hay puerta giratoria en ese departamento. Ya quisiera, ¿verdad? ¿Cómo ya puerta giratoria? ¿Ya entró gente? Sí. ¿Y salió? Ah. ¿Cómo que no? Ojalá, boludo. Pasa algo, no sé cómo te puse. No. ¿Dice? No entiendo, es que no lo entiendo. No hay definición en el final. Se me borra la imagen. Y eso es porque no quiero que se entienda. No, pero no, realmente estoy como... ¿Hace mucho tiempo que no? Y no tengo sexo. Nada. Si esa es la pregunta, no. ¿Cuánto tiempo? Y prácticamente virgen estoy rando. Cerra el boliche. ¿Verdad? Bien cerrada todo lo que no. es. No, perdón, Nenu, usted no puede hacer así porque usted estuvo con Salwe el miércoles. Me contaste que anoche también. Y hoy lo está yendo a ver a Sex y después seguramente van a tomar otro vino. Pero no le hagas así vos que tenés todos los días y salís con 10 buzos de Salwe todas las mañanas. Digo, no da para que la gastes a ella que no tiene. Yo la veo de joda siempre a ella. ¿La ves de joda? La ves de joda. ¿Eh? No, necesitamos fotos, ¿qué? Pero hay que preguntar siempre si de caja chica o caja grande el cambio del auto, ¿viste? Depende de lo que ya entró. No entiendo eso, ¿qué sería? Yo tampoco. Me perdí con eso. Pero bueno. Lali, ¿por qué no hablas en argentino que te sale tan bien? Bueno, guarda, lo que pasa es que yo, posta, estoy re mal, ¿no? Olvídate, boludo. La llevé mal, ¿no? Le vi al Jopi y dije, no, acá me fue la mierda. No, olvídate, mal. Escúchame, Ángel, pasa algo, gordo. No, posta. ¿Querés candidato? Te mando. Pero pudiente, gordo. Sí, sí, pudiente. ¿Querés gatear? Te ayudo, no va a ser la primera. No, bueno, la verdad que no, olvidá. Estoy re en una yo. Salvo está ocupado. Bueno, chicos, algunas correcciones que le vengo haciendo a varios participantes. Maxi Diorio, sos sex symbol, sos stripper. Si vas a tocar a tu compañera, no hagas como que estás pasando la plancha. Le hiciste así... rapidito, como de apuro. Claro, tocala bien. Tocala con ganas, como en sex. Como en sex. Así. Lali, sos actriz. Cuando te subís a la barra, seguí bailando. Hacé que bailas. Es como que ahí te costó. Venías muy bien y subiste a la barra y te quedaste como viendo si agarrabas equilibrio, para dónde ibas. Claro, porque el personaje era borracha. Justo cuando estaba arriba de la barra, se emborrachó. Sí, porque después por bajaste y bailaste. No, ya se dio la vuelta. Era un lapsus, claro. Bueno, pero sin embargo es lo que más me gustó hasta ahora de esta pareja. ¡Vamos! La verdad, fueron por algo simple, bien hecho, correcto. Los trucos bien, yo dije, cuando me empieza a revolear a Lali se enreda, no termina nunca más, termina en tragedia. Pero no, las dos veces salieron adelante, así que chicos, me gustó. Al nivel de ellos. Mi voto secreto. Ahí está el voto secreto del señor Ángel de Brito. Se viene el voto de la señora Pampita. Bien, le gustó, Ángel, Presentado por Placa San Francisco. Saludamos a los amigos de Placa San Francisco. La única solución que elimina la humedad de forma definitiva y en solo 24 horas. Qué lindo. Es limpio, fácil, rápido y con 10 años de garantía de más de 100 franquicias en Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Perú. Pedí ya tu asesoramiento gratis en placasanfrancisco.com. Más de 45 años haciendo tus espacios más lindos y saludables. Placa San Francisco. Votación de la señora Pampita.
Bueno, este equipo, son divertidos, son alegres. Por fin volviste, Pampita. Nos estuvimos sacando fotos con Lali. Sí, yo entré como ella, sí. Ella intacta su sonrisa siempre. Rostro, tengo las fotos pues, para pasarte, tus sí, fotos. Me estuvo sacando fotos, me ayudó ahí con el look del día. Sí. Bueno, este equipo me gusta mucho. Son alegres, son divertidos. Tenés un excelente bailarín. No me dejen tiempos muertos. Porque claro, empezó la música y yo te como, dale, dale, a bailar, ¿no? Cuidado con eso. Y también con el armado de los trucos, porque si veo que están armando el truco y después lo hacen, me quita un poco la sorpresa. Que, la coach lo que entendió. Que se vea más corrido todo. Sí, perfecto. ¿Usted quién era de acá? ¿Por dónde había llegado acá? Ya tuvimos esta conversación. Sí, pero me olvido fácilmente de las cosas. ¿Usted por dónde había llegado? No me acuerdo. ¿Usted? Yo hoy acá llegué en auto. No se haga la graciosa. El show del chiste ya terminó. Para el humor estamos. Y Café Fashion hace años. Y bueno, también, ya que estamos de fiesta, seguimos de pero fiesta. Pero digo, ¿y usted cómo, quién la convocó acá? ¿Usted es familiar de Lolo alguien? Lolo y Euge. ¿Pero usted es familiar de alguien de acá? Sí. ¿De quién? De Lolo. De Lolo. ¿Qué es de Lolo? La sobrina. La sobrina de Lolo. Perfecto. Bueno, es increíble esto. Bueno, señores, se viene el montaje de Pampita. Bueno, cuidado con eso. Igual que Ángel se veía medio pobre cuando estaba arriba de la barra, que era tu momento para hacer un fuego, para lucirte, para bailar, para todo. Y estaba ahí medio pobre todo ese momentito. Sí, yo en mi cabeza era pero otra cosa. Siempre yo me engaño por lo visto. Vos estabas ahí flasheando diosa total. Claro, porque es un vértigo y entonces, sí, qué sé yo. Eso porque si no, la energía como que sube y baja y no termina de ser así, una expansión de energía. Qué cagada. Bueno, unos consejos nada más para la próxima y este es el puntaje. Señores, vamos a ver el puntaje de la señora Pampita. Para ellos es un 5. Bien, bien, bien. No, hasta acá bien. Sí, señores. Votación de la señora Moria Kazán, presentada por Joyería Ricciardi. Si quieres vender tus joyas, alhaja, relojes y brillantes, Joyería Ricciardi cotiza al mejor precio internacional. Pagan hasta 52 mil pesos el gramo de oro, 18 quilates. Son los únicos que pagan alhaja por alhaja. Y si es una joya, te duplican el valor. Sí, claro. Joyería Ricciardi está en Avenida Alvear, 1572 Recoleta. Llama de cualquier punto del país al 11-25-20-25-20. Joyería Ricciardi, aparte de ser la mejor joyería de la Argentina, es de nuestra confianza. Claro, votación sí, de la señora Moria Kazán. Bueno, con el asunto de la fiesta y del party, me olvidé como todas las noches de saludar a nuestra audiencia y gracias por elegirnos. A toda la gente que nos ve y nos elige cada noche. Muchas gracias. En cuanto a la gente, bienvenida Lali, bienvenido a todo tu grupo, bienvenido Maxi. A mí me encanta Lali. Quiero decir que lo que me mandaste leí mal, no era isla desierta, isla nudista. Ah, una isla nudista. Una preguntita a Lali, si me permite. Hace dos galas atrás, ¿vos no trajiste a tu ex acá? ¿No estaba tu ex? Sí, nosotros nos llevamos re bien. Él me hizo el ploteado ahí. Siguen. La de la barra. Siguen. ¿Ya estaban separados en ese momento? No, estábamos por medio ahí. Por eso. Ay, medio ahí, qué rápido, Pampita. ¿Cómo estás pidiendo touch and go? Necesidad de revolcarse. No, yo te digo que te tenés que revolcar y ensabanar con alguien. Sí. Porque se está notando rara en las pisadas. Y sí, a vos te hace falta una autoridad. Sexo me hace falta, sí. Sexo total. Sexo le hace falta. Sexo paraguayo, chileno, uruguayo, argentino, con que quiera. Con lo que venga, pero necesitas llenar esa otro parte. Otro aire en la camiseta. Obvio, sí, obvio, para que el histrionismo se crea. Se nota, pie de eso. Porque si no, amor, no se cree el histrionismo, los pasitos parecen desdibujados, hace falta un fuego sagrado. Tenés un sexy acá al lado que fuego no tiene. Fuego sagrado, me encanta, Moria. Fuego sagrado, amor. Fuego. Tenés que tener feromona full. Sí. Te falta todo. A mí me divertís vos, pues sos un encanto de persona, tenés un ángel desmesurado y un gran histrionismo. Pero esto no me gustó nada. Bueno, igual no está tan mal. Okay. Porque está bien, yo me divierto con lo que presentás, pero floja. Chicos, ahí tienen que cuidar que cuando desarme, claro, me queda el brazo por atrás, parece que se va a salir la clavícula, una cosa rarísima. Cuiden el desarme de los trucos, queda muy desprolijo y no se ve una cosa dubitativa en los pasitos, amor. Perfecto. Más determinación, más fuerza y a tener sexo, mamita. Tener sexo, eso, manda Moria a tener sexo. Sexo y sexo. Señores, cuatro hasta acá. Nueve puntos. Bueno, vamos a ver qué dice el señor Marcelo Polino. Presentado, vamos a ver, Hasta acá el puntaje más bajo es Milet de Perú, 10 puntos. Claro, acá, bueno. Señores, sí, Milet y Martín Salgue de Nenuski.
Señores, presenta Grupo Márquez. Mamá, Márquez. De la manera que la llames, ya se merece la sorpresa con un regalo, claro, de verdad, sí, en su día. Adelantate al Día de la Madre y aprovechá, sí, los descuentos de Grupo Márquez con hasta 35% de descuento en seleccionados y envíos a todo el país. Escanea el código QR que figura en pantalla o pasá por la sucursal más cercana y conseguís su regalo, precio y servicio sin ir más lejos. Me encanta. Grupo Márquez, Grupo presenta Márquez. El voto final, señor Marcelo Polino. A ver, atención. Buenas noches, participantes. Bueno, Polino, por favor, le pusiste muchísimo alto a otros. Yo vi. Ya arrancaste mal con el papelito. No. Apretándome a través de un papelito. Wow, ya arrancó mal con el papelito. Primer comentario para la coach. No la sigas revoleando tanto con esos trucos tan difíciles, porque ella debe estar con la cabeza, ahí viene, me preparo. Entonces no puede disfrutar lo que está haciendo. El cuarteto es para disfrutar. Ella es una buena actriz que puede entretener, que nos puede divertir. Cuando subió arriba a la barra parecía que estaba escapando de un incendio, ¿no? Estaba paniqueada arriba a la barra. Parecía que esperaba el bombero que la salvara. Chicos, no me gustó. ¿Disgusto o no? No, Polino. No. Para que vea que soy bueno, les voy a dar un incentivo a ustedes. Buenas noches. Incentivo. ¡No! Un incentivo. Señores, 10 puntos. También el mismo puntaje. Milet Figueroa y Martín Salgue tienen acá. Lali González y Maxi Diorio, 10 puntos. Pobre Lali, pobre Milet. Arengan tanto también ahí, están ahí. Culpa nuestra, no arengamos. Me decía recién, defendeme. ¿Qué quiere que defienda? No podemos hacer nada. Yo no te dije eso. No me decía recién, bancame, ¿no? No. Habla con la sobrina de la jefa de coach, que te ponga una coreografía más a tierra. La sobrina. Sí. La tía le ayude un poco también. Bueno, hay que meterle para la próxima, ¿eh? Vamos. Bueno, me voy mal. No, pero ya te dijo Moria qué es lo que tenés que hacer. Yo ya sé quién va a ganar, porque no dicen más que va a ganar Brian Sarmiento, demasiado obvio. ¿Siente que va a ganar Brian Sarmiento el certamen? Yo también, el día que ganó la Mole Moly, para mí va a ganar cualquier otro menos la Mole Moly. No, pero él es mi contrincante. ¿Qué va sobre Brian Sarmiento? ¿Piensa que va a ganar Brian Sarmiento? Acá se pueden caer varios. No, pero me parece que son muy duros conmigo porque a otros que no bailan hacia aquello puntaje, Adriana. Hay mucha gente que baila bien, ¿no? Por ejemplo. ¿A quién? Usted sabe, usted es jurado. No, pero usted lo dijo, así que dígalo. No. ¿Usted sabe quién es, señor jurado? No me lo diga. Si hay alguno que tiene privilegios, decilo acá. No privilegios, pero que... Por ejemplo, yo tengo menos peso que un globo, pues si mi privilegiada es Milet, está bajo sí, tierra, está descendiendo, ya está en primera C, o sea, olvídate. El Tirri casi que desciende también, ¿entendés? No somos nosotros. Pero digo nomás que yo así no les causo ni un poquitito de pena, así por lo menos... No, por pena no te van a votar, pero por no tenés pena. Que dar pena. Nuevecito. Alegría no tenés de que traer. Pena nada. Empodérate, Lali, empodérate, salí. Sí, que falta eso. Sí, falta. Puedes decir que Roberto no tiene un amigo o algo así para presentar. Te voy a buscar. Dale. Pero sacá de adentro, tiene que haber una energía expansiva. Saca de adentro y ya sabe, tenga lo que le acaba de decir Moria. Salí sexo, por favor. Gracias, Maxi. Gracias, chau, señores. Maxi. Ah, no, tremendo, señores. Bueno. Me encanta que, como está Moria, que se tuvo que ir ahora, y me encanta que usted es jurado. Usted es una de las más grosas coreógrafas que ha dado la Argentina. No, pero señores, se viene la próxima pareja presentada por Somier Center. Somier, ¿qué pasa que te levantás más cansado en este viernes? Es tremendo. De lo que te acostaste, bueno, déjame decirte que necesitas renovar tu colchón y en Somier Center te ayudan a encontrar el indicado para vos. Cuenta con asesores especializados, amplia variedad y marcas internacionales de primer nivel. Aprovechá 60% de descuento y hasta 18 cuotas sin interés. Conectá con tu descanso en Somier Center. Somier Center presenta, se viene, atención. Yo lo banco este flaco, regresa a la pista después un reggaetón muy hot. Mira, están las chicas del Cone ahí. Pero un truco final fallido. El jurado le dijo que ve mejoría, pero que aún le falta mucho. Sí, es verdad. Bueno, ellos para mí, yo quiero dar mi opinión acá. Para mí están juntos ellos dos, los dos que van a bailar. ¿Son acá? ¿Son pareja, decís? Y para mí sí. Coti. Y ¿qué Kia, dice Coti? Kia hacia arriba se hace la que finge de Messi, ni sabe quién va a venir. Está hablando de otra cosa, ¿no? Sí. No te escuchamos, Marce. Ahí está. No, estoy diciendo Kia, allá arriba dije, finge demencia, como que no sabe quién va a venir ahora. Nada más dije eso, nadie lo tome personalmente. Bueno, señores, vamos a ver. Vos, Amora. Ha debutado como actor en la obra Sinvergüenza. Sí. Muy bien, qué bueno. ¿La fue a ver, Coti, la obra Sinvergüenza de Cone? ¿No le interesa ver el teatro porteño? Sí, el teatro sí, obvio que sí. Perdón, el señor es actor teatral. Claro, ¿le conseguís entrada? Adriana. El señor es actor de teatro, el Sinvergüenza está. Está buena la obra.
¿La viste? No. Bueno, no. Señores, vamos a presentar la tercera pareja de esta noche. Fuerte el aplauso para Martina Peña y para el Cone, para el Conejo Quiroga. ¡Hola, Cone! Para tener una cita con aquel que tuviera ganas de amar, hasta con la luz prendida. Busco una boca certificada en el diario, que para amar no tenga lindo se está. Busco un amor, amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando. Busco una chica que me dé su amor, que sea una ternura. No importa raza, religión, ni color, exijo amor y locura. Bailen ahí todos en el streaming. Busco una boca certificada en el diario, dale, que para amar no tenga ni horario. Bueno, bienvenidos. Bien, bien, muchas gracias. Primero, para mí, está saliendo con ella. Esto es mi opinión, pero no vale que me diga sí, no, me da lo mismo. Para mí, hay algo entre ustedes. Antes de esto, perdón, me quiero tomar una pausa porque si no me voy a olvidar. Quiero mandar un saludo muy, muy grande a toda la gente de Córdoba porque la están pasando muy mal con el tema del incendio. En Villa Carlos Paz, sí, también. Así que un abrazo grande, todo el apoyo y ojalá que llueva así un alivio para todo Córdoba. Un beso grande a toda la gente que está sufriendo por los incendios. Bueno, ¿cómo va la pareja? De baile, bien. No somos pareja nosotros. Pero están conociéndose. Es una especie de Nenuski y Martín Salgüe, ¿no? A usted le falta ponerse el buzo del Cone a la mañana. No, somos pareja de baile. Eso. ¿Nunca ni un chape, nada? ¿Nunca te agarró la boca así y te dijo nada? No, nada. ¿Nunca chapaste con él? No, chape. Todavía. Te juro que no. No, nada. Somos compañeros de baile. Hay video. No hay. Usted tiene varios videos chapando en boliches. O sea, no. Usted es un chapador bolichero. Era. Es una etapa del pasado. Claro. Hace poco, hacía 20 días eso. O sea, ¿qué cambió en estos últimos 15? ¿Qué pasó ahora? O sea, pero no pasa nada, está todo bien. Un boliche se puede chapar perfectamente, uno va a tomar algo. Y yo, te gusta una chica, pero chapás con esa chica. Sí, no, pero bueno, la gente cambia. De repentinamente cambia. Perfecto, muy bien. ¿Hay intento de vuelta de con Kia o no? No, ya la dejé en paz. No. Ya la dejé tranquila. No hay más mail, nada. No hubo más mail, no. Perfecto. ¿Le gustaría que lo fuera a ver al teatro? Sí, ¿por qué no? Como cualquiera. Estoy enamorado de tus besos. Perfecto, no, ni mira, es como no se hace cargo. No, nada. Quiero decirle que el señor, me parece que va a lograr algo. ¿Usted le invitó a mi hija a bailar cuarteto? ¿El cuarteto no, el de la salsa de tres? Mira, a Cande. A Cande. Mirá qué bien. Y parece ¿qué dijo Cande? Parece que lo quiere hacer. ¿Agarró? ¿Iba a bailar Cande o no? Bueno, sí, por eso digo, vamos a ver si lo hace. No, bueno, todo lo que dice eso. Después, digo, pero después ¿cómo la ve a Cande bailando acá con ellos? Me encanta. ¿Te gusta Cande? No, está con Coti. No. Perdón. Cuidado, o sea, vos ya tuviste quilombo con una Coti, ahora vas a tener quilombo con otro Coti, no. Ya va algo. No, como para que venga a bailar acá con nosotros. Me acuerdo, no se te entiende nada. ¿Por qué se traba? Salí de ahí, maravilla. No, sí, me encantaría que venga a bailar con nosotros, la verdad que sí. Me parece una genialidad. ¡Es muy linda! La carita. Te va a decir suegro, Marce. Mírame a mí, ¿eh? Mirá cómo se oculta. Pero no entiendo por qué Coti se cambia 72 veces auriculares. No entiendo. Cada vez que la miro se está poniendo los auriculares. No hay sonido, no teníamos sonido. No teníamos sonido, Marce. No escuchamos nada de lo que dijo el muchacho. No sé, qué casualidad. Qué casualidad, justo se le cortó ahora. Bueno, perfecto. ¿Me encantaría que venga Cande acá? Sí, me encantaría. Sí, me preguntó ella, me dice, tengo ganas, papá, de hacerlo. Dale, hacelo. Le digo, me encantaría. Ojalá. Nosotros estamos, la verdad que chocho, porque nos contestó y la mejor predisposición, así que... Sí, me dijo, muy bien, ¿eh? Muy bien. ¿Qué es lo que más le gusta de él a usted? Es muy buen compañero. Muy buen compañero. Sí, lo voy a tener siempre. No, de verdad. Nos llevamos muy bien y eso lo revaloro. Los tres. Somos alto equipo y... Así arrancaron Fiorella Jiménez y Cachete Sierra una vez. Eran muy buenos compañeros. Terminaron de novio, hoy están como Lord. Pero digo, bueno, pasan estas cosas, las parejas pasan. Pero en ese momento arrancó así. Fiorella me dijo, es muy buen compañero. Me acuerdo la frase todavía. Estamos en los estudios ahí al lado de los albergues transitorios. Me imagino. No, realmente es lo que te digo. No pasa nada. Más que muy buena onda para que todo fluya en la pista. Perfecto, bueno.
Bueno, estamos para meter este baile. Señores, bueno, se viene el Conejo Quiroga acá apoyado por toda la gente. Hoy van a entrar 4 parejas en este viernes. ¿Sabías que durante el mes de octubre comprando cualquier producto facial de Nivea podés ganar 2 millones de pesos? ¡Vamos! Escaneas el QR e ingresá a www.turrutinanivea.com y participa. Está buenísimo. Ahora tu cuidado facial tiene más beneficios. Señores, se viene el Cone Quiroga. Se viene Martina Peña. ¿No se escucha o lo están escuchando ahora? Sí. Ahora sí, no, pues, ahora que no habla él, ahora ¿viste? Escuchan ustedes. Ahora escuchamos. Cuando habló él, cortaron toda la transmisión ahí. Jope, el culpable. ¿Cómo? Jope, el culpable. Sí, increíble. Bueno, señores, se viene el Conejo y Martina Peña. Música, maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, Cone! ¡Vamos, Martina! Pump the jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. The jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at. And you find out if you do that. Pump it up, bump the jam, pump it up, bump the jam, pump it up while your feet are stumping. Bump the jam, pump it up, bump the jam, pump it up while your feet are stumping. Del Cone con Martina Peña. Vamos a ver, señoras y señores, el puntaje votación del señor Ángel de Brito. Al final va a cantar un gran amigo mío acá para cerrar este bloque ahora con un tema que a mí me encanta, así que vamos a meterle cumbia a esta noche de fiesta. Dale, esta noche Marci, de viernes, vamos, un ratito. Mueva. Votación del señor Ángel de Brito para el Cone y para Martina. Hola chicos, buenas noches. No me gustó. No me gustó. Las pantallas bien. No. Las pantallas muy bien, el vestuario muy bien, la coreo muy bien. Lo que particularmente no me gustó es el Cone. Lo vi flojo hoy. No sé si estaban desconcentrados, si salía mejor en el ensayo, que es lo que escuchamos siempre, pero como que parecía que estaban practicando para grabar un TikTok. No tenía... te faltaba gracia en este ritmo. No sé qué pasó, pero allá... en la escalera de madera. El único momento que me gustó fue acá cuando bailaron con el jurado. Eso fue como lo más vistoso. Después, flojito, de lo peor que vi en esta pareja. No me gustó. Mi voto secreto. Señores, ahí está el voto secreto del señor Ángel de Brito. Qué tremendo. Votación de la señora Pampita. A ver, vamos a ver cómo lo vio Pampita. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, me encanta bien siempre este equipo. Hoy me parece que estuvieron más flojos. ¡Oh, Dios! Quique, por Dios, ¿qué pasó? ¿Tuvieron poco ensayo, Quique? Sí, tuvimos buenos ensayos. No, poco. Pocos ensayos. Estuvimos bien ensayando. ¿Eso quiere decir poco ensayo? No, estuvo bien. Quizás pueden fallar cosas en el vivo, entonces, nada. Puede pasar. Qué lástima. Los brazos le cuestan, obvio, porque no es bailarín. Entonces a veces se quedaba en evidencia, faltaba fuerza, terminación. Me faltó chispa. Me da pena porque me gusta este equipo, pero hoy no cumplieron con las expectativas. Porque uno también pone expectativas según lo que ya vamos viendo. Señores, el voto de Pampita no cumplió en las expectativas. Voto de Pampita es un 4. El más bajo hasta acá de Lali González con 10 y Milet con 10, que es algo que lo vamos a ver en la semana, vamos a repasar con la producción. Bueno, votación.
¿Qué vas a revisar la nota? No, no es verdad, no se puede revisar, que no, no le dije una pelotudez. Perdón, perdón. Fue, ¿no? Votación de la señora Eugenia López Frugoni. Hola, por chicos. Favor, va a votar y van a ver. Ahora, 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 miren, miren. Perdón, papito, ¿usted le aplaude que le gusta que esté ahí? Me encanta que esté acá, se lo merece. Ángel, ¿usted también cree que se merece el lugar? Más o menos. Más o menos. ¿Usted cree que se lo merece, Marcelo? Yo quiero ver el rigor de la maestra que tanto exigen a ver, como portadora. Profesora. A ver, hola chicos, ¿cómo les va? Martu, siempre hermosa, una bomba, ¿qué te voy a decir a vos? No te voy a decir nada. Cone, a mí me gusta mucho tu musicalidad y tu lenguaje corporal, esa cosa que tenés de moderno, de lindo. ¿Qué pasó hoy? Te ibas un poquito fuera de tiempo. Ah. Y eso te quitó fuerza, más allá de que también con la cara estabas medio como quedadito. No vi lo mismo que en los ensayos, más allá de que no importa lo que pasaba en los ensayos, importa lo que pasó hoy. Pero de todas maneras, a mí me gustan, chicos. A mí me gustan, yo apuesto por ustedes, apuesto por el equipo, porque la verdad que son divinos. Bueno, señores, bueno, el voto de ella es... No, es que sí. ¡7! ¡Ah, bueno! Pero, perdón, 7, 11 puntos, impresionante. Sí, arriba, Le metió 7. Para arriba, ¿qué dice claro. Marcelo? Con razón la van corriendo de las escuelas, como directora. Y como que hace una apuesta. Bueno, señores, va a votar el señor Marcelo Polino, pero vamos a cantar un poquito, para mí, un temazo antes de... No, antes del voto de Marcelo Polino, señoras y señores, se viene un capo, capo total, uno de los mejores cantantes de la movida tropical. Particularmente a mí me encanta, realmente. Se va a presentar, ¿cuándo se va a presentar? El 1 de diciembre en el Teatro Gran Rex. Sí, acaba de sacar un tema con la China Suárez. Me gustaría que un día venga acá también la China y lo cante. El amor que tú me das. Sí. Está de gira por Chile, Bolivia, Perú y Argentina. Señores, canta mi amigo, lo quiero, lo adoro, lo amo. Y este tema me fascina. Es como que si hay una fiesta, para mí tiene que estar este tema. Señores, ¡vamos! Canta acá Rodrigo Tapari. Porque vos se nota que no me querés y yo me dedico al amor. ¡Arriba! ¡Dale, Marce! ¡No, no! ¡Yeah! ¡Arriba, ve! Lo canta en la tribuna fuerte. Dice: una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme. Aquella trampa mortal. Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y ya no quedaré sin esperanza. Oh, sin esperanza, tal vez conmigo. Porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor. Y yo me dedico al amor. Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor. Entonces ya no hay más que ser. Y yo me dedico al amor. Amor, amor. El pasito dice: una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme de aquella trampa, oh, de aquella trampa mortal. Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y ya no quedarme. Dale, Flor, dale, dale. Sin esperanza. Lo canta Flor, escucha. Porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor. Entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al amor. Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor. Entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al amor. Amor, amor. ¿Cómo? Porque vos, palma, se nota que no me querés.
más que hacer y yo me dedico al amor. Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al amor. Amor, amor, ¡murga! Porque vos se nota que no me querés. Marce, así entra. Entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al amor. Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor. Entonces ya no hay más que ser y yo me dedico al amor. Amor, amor, amor. ¿Cómo? Porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor. Entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al amor. Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor. Entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al amor. ¡Muchas gracias! ¡Quédate y cerramos con vos, Rodri querido! ¡Gracias a! ¡Gracias a Jean-Paul Gaultier, Gaultier Divine! Desembarcó nuestro puerto escondido en Ciudad de México con Pampita como su embajadora. ¡Vamos Lito, todavía! Vamos. Revivís este único viaje de la mano de Jean-Paul Gaultier. ¡Me encanta! Señores, vamos a la pausa. Viene el puntaje de Marcelo Polino. A ver cuánto le va a poner al Cone después que para Marcelo hubo un regalo de la jefa de coach de 7 puntos para el Cone. Gracias a la tribuna exclusiva de mis amigos de Travel Rock. Gracias Universal Deco. Gracias a mis amigos de Casa Roller por el equipamiento de oficina. Gracias Morita por las riquísimas empanadas. Gracias Dorothy Gray por los maquillajes y por alergénicos. Gracias Royal por vestirme. Vamos a la pausa, ya volvemos. ¿Qué puntaje le pondrá Polino? Y cerramos cantando con Rodrigo Tamari acá en esta noche de fiesta. Ya volvemos. Enseguida seguimos con Bailando 2023. Quiero que abracemos esta noche una canción. Feria de descuentos y cuotas en Easy. Hasta el 16 de octubre disfruta hasta 40% en baños y cocinas, hasta 30% en muebles de exterior, bazar y deco y 20% en electro. Además, aprovecha 6 cuotas sin interés. Easy, 30 años. En Cereal Mix, seleccionamos y mezclamos cada ingrediente y cereal. Porque creemos lo mismo que vos. Cuando estás bien por dentro, estás bien por fuera. Por eso, pensamos diferentes mezclas para que encuentres el mix que mejor va con vos. Cereal Mix. Encontrá tu propio mix. Aprovecha este descuento para el regalo de mamá. Este viernes 13 y sábado 14 de octubre disfruta de los mejores beneficios en locales adheridos de Unicenter, Palmas del Pilar, Plaza Oeste y Factory Parque Brown. Con tus tarjetas ICBC tenés hasta 40% de ahorro si depositas tu sueldo en el banco o hasta 30% de ahorro si sos cliente Exclusive Banking. Además tenés hasta 6 cuotas sin interés. Tus shoppings favoritos te esperan. Los beneficios también. Costo financiero total efectivo anual 0%. Dermagloss Facial Ultra. Ultra hidratación. Ultra firmeza. Ultra volumen. Ultra estructura. Tu vida tiene momentos. Tu piel también. Dale lo que necesita con Dermagloss Ultra. Una línea para cada etapa de tu vida. ¿Vos qué opinás del amor, Seba? El amor duele. Vos sabés que la palabra dólar viene de dolor, ¿no? Y esa es mi historia. Gracias, Dolores de Dolores. Soy Clara de Palermo. Seba, estás re monotemático. Todo lo relacionás con el dolor. Me duele que me digas eso. Hoy me desperté así, dolor de cuello, espalda, cintura. ¿Tenés una Anaflex? Anaflex alivia rápidamente los dolores corporales de todos los días. Si te duele, Anaflex. Probá el nuevo flan Danette, hecho con una receta súper cremosa y un baño de caramelo que te danetiza y te transporta a otra dimensión. Disfrútalo todos los días. Estás para algo dulce. Estás para un Danette. I'm sure you knew when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt and did it my way, the refillable eau de parfum Giorgio Armani.
Exclusivo desde Europa, sábado de casamientos top en secretos. Toda la intimidad de la boda de la hija de Luis Miguel. Y por si fuera poco, te mostramos todo sobre el casamiento de la hija de Isabel Pantoja. Luis Miguel, Isabel Pantoja, la boda de nuestras hijas. Secretos verdaderos, este sábado a las 20:30 por América. Bueno, y como les decía... ¡Gané un 0 kilómetro! ¡Vamos! Eso. Un juego espectacular que jugando podés ganar autos 0 kilómetros, motos, viajes y mucho más. ¡Mamá, gané un auto! Te dije que había que dejar el juego para el final. ¿Viste? ¿Estás jugando también? ¿Estamos todos jugando? Bueno, jugamos un poquito y seguimos. Bájate la APPF y sumate a Serviclub, el club de beneficios con más socios de Argentina. Curflex tiene colágeno UC2, el único que ofrece una mayor absorción para el bienestar articular. Más alivio, más resistencia y más flexibilidad articular. Te presentamos el nuevo Curflex Duo Polvo con dos tipos de colágeno para tus articulaciones. Probá el nuevo flan Danette, hecho con una receta súper cremosa y un baño de caramelo que te danetiza. 3, 2, 1. Y te transporta a otra dimensión. Disfrútalo todos los días. Estás para algo dulce. Estás para un Danette. Freedom doesn't wait. Libre. The original Eau de Parfum and the new parfum Yves Saint Laurent. Cada sábado por la noche, todo lo que tenemos que hablar a la manera del clásico que no pasa de moda. Polémica en el bar con Marcela Tirar. Este sábado a las 22:30 por América. Ya llegó Maratón de Descuentos. Hasta el lunes 16, aprovechá 50% en la segunda unidad de pastas secas, lácteos y perfumería. 20% en leches Check exclusivo con Más Club. Y no te pierdas 20% en heladeras, lavarropas y en todos los TV LEDs. En Hiper Chango Más y Chango Más, pagas menos y llevas más. Aprovechalo también en masonline.com.ar. La Vie Belle, la fragancia icónica. Lancôme. Del viernes al lunes en Jumbo, 80% de descuento en la segunda unidad en chocolates, bombones, cereales para el desayuno y mermeladas. 3x2 en vinos blancos y rosados, galletitas dulces y marcas de leches larga vida. Y 70% de descuento en la segunda unidad en jabones para la ropa y protección femenina. Jumbo te da más. Cada Nutrilon 4 cuenta una historia. Lara lo hace simple y se queda en buenas manos. Iri y Cata comparten todo porque tienen un aliado para siempre. Nutrilon 4 tiene una fórmula avanzada con inmunonutrientes, prebióticos y posbióticos que refuerzan el sistema inmune y ayudan a una fácil digestión, logrando así acompañar cada historia, que es única. Nutrilon 4, tu vida, nuestra ciencia. El debate del bailando con Denis Dumas. Este sábado y domingo a las 18 por América. Déjate llevar. La Vie Belle, la fragancia icónica. Lancôme. Dermagloss Facial Ultra. Ultra hidratación. Ultra firmeza. Ultra volumen. Ultra estructura. Tu vida tiene momentos. Tu piel también. Dale lo que necesita con Dermagloss Ultra. Una línea para cada etapa de tu vida. Del viernes al lunes en Disco, 3x2 en vinos blancos y rosados, chocolates, galletitas dulces y en marcas de leches larga vida. Y 25% de descuento en whiskies, licores y destilados. Además, del viernes al domingo, matambre vacío de novillito, 2.699 pesos al kilo. Compra también online. ¡Vamos! Seguimos con Bailando 2023. Hoy es viernes, señores. Han bailado 3 parejas, ya tenemos entonces 17 parejas, van a quedar 9 para bailar. Presente este bloque Providencia Seguros. Nadie puede asegurar que nunca nos pase nada, pero Providencia Seguros te garantiza tranquilidad para que empieces a disfrutar y no en lo que pueda pasar. Providencia Seguros, tranquilidad asegurada. Votación final para el Cone y para Martina, a ver cómo los ha visto. Y ya cierra Rodrigo Tapari con fiesta y nos vamos. Buenas noches, participantes. Bueno, lamento ser yo. Perdón. ¿Quién va a aguar esta fiesta de viernes tan maravillosa con Rodri y toda la banda? ¡No!
Pero perdón, bailó el cone y le puso 7 la que sabe. No. La que sabe. No, yo ya me voy a postular para Estudio Buenos Aires como director, porque ahí está para que la fleche. No. Sos bienvenido. Muy bienvenido. Bueno, vamos a lo nuestro, chicos. No me gustó nada lo que vi. ¿Nada? Nada. Qué horror. Feo. Parecía una clase de gimnasia. Después, en un momento, vos fuiste una secuencia larga, fuera de música. Mucho, yo, es más, miraba al coach a ver si me veía. Estabas fuera de tiempo. Sí, todo el... toda la música, parece. Sí, vos. Así que nada, chicos, lo siento. Feo. ¿Pero disgusto? No, Marcelo. ¿Más que disgusto? ¿Más que disgusto? Feo. ¡No! Perdón, no, ¿más Polino que el disgusto? Pero van a bailar con Cante, no van a llegar. Señores, un pasito más allá. No, señores. No, buenas noches. No van a llegar con menos. Perdón, se ríen acá. 10, acá se ríen. 10 puntos quedaron. Quedaron todos con 10. ¡Qué horror! El Cone, Lali y Milet. Con 10. Esto es terrible. Bueno, nada. Vamos a mejorar, vamos a darlo todo. Bueno, espero que, no sé, los puedan dar una mano el jurado, porque si no estamos complicados. No, estamos complicados, pero vamos a mejorar. Sí, vamos a poner lo mejor para que les guste. Bueno, por favor. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, fuerza con la obra, ¿eh? Me gusta que estés haciendo teatro, me encanta. Y lo de Córdoba. Recordar lo de Córdoba, salud grande para la gente. Muy bien, señores. ¡Hasta acá llegamos, señoras y señores! Les deseamos un feliz día a todas las mamás. En este Día de la Madre, un beso grande a todas las mamás. Yo no tengo la mía, pero bueno, disfrútenla a todos los que la tienen. Un beso gigante. Le mando un beso a mi tía Mirta, que ha sido con mi madre durante toda mi vida, así que un beso gigante. Le mando un beso grande a todas las mamás de mis hijos, que son maravillosas madres, tanto Sole como Paula como Guille. Así que bueno, nosotros terminamos acá. Los dejo en el streaming del Bailando 2023, que arranca el tercer tiempo ahora con Lizardo y todo el equipo. Van a hablar de todo lo que pasó esta noche de viernes, a disfrutar de las propuestas, cuotas y beneficios exclusivos que tiene Style Store. Entren en stylestore.com.ar o escaneen este QR que la noche sigue por ahí. Este fin de semana, el sábado y el domingo, tenemos el debate del Bailando con Denis Dumas. ¡Hasta acá llegamos! Muchísimas gracias, querido Ángel de Brito. Nos estamos viendo el lunes a través del AMBA a partir de las 8 de la noche. Arrancamos la noche ahí. Muchísimas gracias, querida Pompeita. Muchísimas gracias, querida jefa, presidenta de coach, Eugenia López Frugoni. Y muchísimas gracias, querido Marcelo Polino. Gracias a usted, cierra mi amigo Rodrigo Tapari. Y nos vamos cantando. Chau, hasta el próximo lunes. Cante, Rodri, vamos. Chau. Dice, fue difícil entender que ya no me querías. Qué gran error haberme entregado tanto a ti. ¡Dale! ¡Cómo! ¡Lo cantan en casa! ¡Dale! Si estoy bien o estoy mal, que te puede importar. Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón. Y no volveré contigo. Esto hace la música. Unión, baile, dale. Diviértete, relájate, eso sí.